Buena gente, más que hacen, que se cuentan, que dicen, que andan haciendo, porque andan haciendo males, ¿ya? Siempre haciendo males. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede por sus vidas? Es que bonita mi cámara, como se ve todo ese reguero allá atrás, es impresionante. En la mesa de mi hijo. Me obligaron a comer un durazno. No me gusta, pero. Bueno, y la idea es continuar con el gordo jugar. ¿Qué dices, viejo Targaryen? Llegaste tarde, ¿qué va? Acabo de comenzar. ¿Te perdiste el intro? ¿Te perdiste el intro del canal? O no sé si lo viste. No. Para eso está el Gordifans. No sé si le puso, cómo lo puso, si lo puso así. No, creo que. Entonces, ¿cómo lo pondría? No, no me fijé cómo puso el. Ahí está. Para eso está el Gordifans. No, es este de aquí, no. Tú no decías qué material usó. ¿Cómo? Hice unos pequeños cambios en las recompensas. Para que no se me den tanta garra como últimamente han hecho. Tampoco le subí mucho, pero hice cambiecitos pequeñitos para que. Por ejemplo, ya no le puse hidratación. Sorbito de café. Exactamente, ahora tenemos sorbito de café. A la salud. De Targaryen, porque yo no tomo agua, solo harto café. ¿Que no está bien? No. ¿Que me hace más de mal genio? Sí, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo ahora ando comiendo un durazno, que no me gustan, pero me ligaron. Está bueno. Que son muy, muy secos. ¿Otro? ¿Otro? ¿Andamos hot hoy o qué? ¿Qué dice Sario? Moto. Andan hot ustedes. Muchachitos, por Dios. Y hoy que toca juego. Juego más 18, que a propósito se me olvidó colocar. Que es más 18 porque después nos banean. Ya lo cambiamos. Listo, más 18. Posa bien, por favor. ¿Para qué llamas a tomar deuda? No voy a ni a moverme. Voy a intentar no hacer movimientos bruscos porque quién sabe qué quieres hacer, Ari. ¿Qué montaje piensas hacer? A ver. Uno así como el de Agus bailando. Prefiero no, la verdad. Aún no cumplo el año. ¿Un Fortnite o qué? ¿Qué va? Si tú no entras, nunca juegas. ¿Qué Fortnite? ¿Qué Fortnite? Estoy libre. A ver, muéstrame el computador. Muéstrame el computador corriendo. Corriendo Fortnite. No hay, ¿ves? No hay. Algún día tendrás un computador de la NASA como Tiago. Es increíble que Tiago pueda jugar Fortnite y tú no. Me parece increíble, la verdad. Tú, todo un moderador de un canal famoso como es el de Agus, si no. Muy triste. Muy triste, niño. ¿Los anuncios qué? Previos están desactivados por 42 minutos. Sí, menos mal, qué fastidio los anuncios previos. Hola, Yareilo. ¿Qué más? Tiago lo robó. Ah, robó el computador, el de la NASA, probablemente. ¿Qué más, Yareilo? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo. ¿Qué más? ¿Qué ha pasado? Por ahí estuve, por ahí en tu stream de ayer antier, no me acuerdo cuándo pasé. Que no saludé, pero estuve ahí. Ayer el Erix me puso de mod de su canal. Es demasiado poder, es demasiado poder. Es demasiado poder. Ya tengo mucho que no vengo. Sí, hace rato no te pasabas. Pero chévere tenerte de vuelta. Aquí los únicos que tienen mod es Arion y Johan. Arion porque me ayudó a hacer un montón de cosas la vez pasada que sabía y yo no tenía ni idea. Y Johan porque no tenía nadie más quien elegir. Soy mod de 7 canales, no jodas. ¿En cuántos te pagan? ¿En cuántos te pagan?
Imagínate, si te pagaran en cada canal que haces de mod, uf, tendrías un computador de la NASA. Pero no, eso es lo malo. Todos somos streamers pobres. Joder, con uno me alcanza y me sobra, sí, uff, no, 7 canales es demasiado. Yo me volvería loco realmente con mío ya tanto que hacer que uno ni sabe. Hay mucha cosa para mover en estas vueltas y uno no. Yo no entiendo ni la mitad, es que tampoco me pongo. Se le tiene que pagar a los mods. Pues digamos que cuando es en un canal grande, lo ideal, o sea, a mi concepto, lo ideal es que sí, yo le pagaría a un moderador, porque pues igual es un trabajo, tiene que estar todo el stream contigo, de la mano trabajando para que todo el chat funcione bien y que todo se haga adecuado como tiene que ver, cambiar el título, si estás de categoría distinta, que no vayan malas palabras, que no se peleen, banear gente con temas de la noche. Entonces, pues imagínate, eso siempre lleva tiempo y es desgastante. Entonces, la lejita, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Renunciaste a un par? Desde que no renuncias al mío. Igual en el mío no es que tengas que hacer mucho realmente. En el mío pocas veces hay mucho que hacer. ¿Qué más, Alejito? ¿Qué ha pasado? Nada, solo me eché agua. Me eché agua en la cara. Porque mi esposa me obligó. Ah, báñese la cara que parece que está recién levantado. Y la verdad es que sí. Me obligaron. No puedo hacer nada. Es natural. Me sale solo. Oh no, huele a sobaco, no. Todavía no. Aún no han implementado el streaming con olores. Sería una maravilla, imagínate. Que transmitieran. Ahorita hay tecnología 3D, 4D, un montón de cosas. Ahora imagínate que te transmitieran olores así en los juegos también. Que jugaras y olieras la escena donde estás. Sería maravilloso. Creo que más de un streaming olería realmente, sí. Manada de otakus que hay por todo lado. Sería horrible. Sería horrible. Ayer Musso puso un comando que se llama Alexa. Su funcionamiento es el que te responda preguntas como ChatGPT. No, no jodas. Chulísimo. Chulísimo, chulísimo. Muy interesante. Más inmersivo. Sí. Qué rollito. ¿Qué más? Más inmersivo, pero imagínate un videojuego, pues estaría chulo. Aunque tendría momentos feos, porque imagínate un juego así bien gordo donde entras a una habitación donde hay mucha gente muerta y huela horrible, sería bastante desagradable. Pero pues sería muy, muy inmersivo. De hecho, en la empresa donde yo trabajo, estuvimos trabajando en una pues, tecnología y es como una. Te pones unas gafas de realidad virtual y adicionalmente tienes como una cabina alrededor tuyo donde emula. Los cambios de ambiente. Entonces, por ejemplo, si vas pasando por el agua y hay un chapoteo de agua, te cae agua en la cara, o te bota arena, o hay viento, cositas como esas. Lo hicimos hace rato, quedó muy chulo. Quedó muy, muy chulo. Entra el chat de Agus. A ver. Chismoseamos el chat de Agus, a ver qué tal. ¿Y cómo le pongo? Que haga calor. Sí. Teníamos uno que hiciera calor, le soplaba aire Bueno, creo que caliente estamos o aire viendo frío dependiendo de la creo que escena alguna cosa rara de físicas del juego para variar. ¿Dónde Espero que este estaba perfil qué? le salga bien La persona. a Habían saber cómo sale. Yo tengo varias miedo. como Yo también. escenas e iban Chat. cambiando dependiendo de. Ok, Alex, hay una pregunta. A ver, si museo me lo me lo robo. No mentira, le pedimos a Musu que nos lo regale. Sería una maravilla. A ver, a ver, a ver, a ver. Plan de admisión. Chat. Con ChatGPT. Eso es otra vaina que está muy súper loca. El ChatGPT está muy, muy OP. Mar, ¿qué tan inteligente es? A ver, a ver, a ver. ¡Ja! Granito de oro. Súper inteligente. Súper inteligente. A ver, que me perdí. La otra vez estaba viendo un caso donde. No. Estaba viendo un caso de un don que hizo un ritual y el demonio lo. ¿Cómo? ¿Cómo? Alex, hay una pregunta, fe.
Alexa, ¿el rolo sabe cocinar? Sí, sabe. Aquí no está, XD, no, aquí no está, pero te pongo el comando. Si quieres, si puedes, sería una maravillosa idea. La verdad está muy chulo. Acabo de hacer una pregunta en el chat de Agus y funciona muy bien. Es muy tarde para nerfear las IAs. Sí, yo creo que ya. ¿Dan es Antonio? Sí, no. Probablemente te responda que no sabe. No te burles del don, se murió de verdad. No me estoy burlando, solo me parece curioso cómo lo escribiste. No entendí ni la mitad de lo que me dijiste, pero me lo imaginé y fue raro. Está muy chulo, está muy chulo. A ver, miremos si puedo. A ver, capturemos la. Voy a capturar esta ventana. Ahí está. Y voy a mostrarles la pregunta que le hice. Este es de Agus, el chat de Agus. Y aquí, pues simplemente le pregunté a Alexa, dime cuántos años tiene el R4. O sea, una pregunta así como sin formato, sin nada. Y me respondió. El R4 fue lanzado en el año 2005, lo que significa que tiene 16 años de edad. Se agarra, está muy bien implementado ese. ¿Ese qué? Ese chat GPT en Twitch. Vea, bastante interesante. Cosas que uno aprende. Está súper chulo. Imagínate, pueden hacer preguntas muy épicas ahí. Viejo Juan. Mira, el bot. Al único que saluda así es a Juan. El bot le tiene mucho cariño a Juan, la verdad. Ya otra vez con una camarita, qué bien. Porque tienes la ventana blanca. Porque yo soy boomer. Yo no tengo el temita oscuro como les gusta a todos ustedes. Lastima mis lindos ojos verdes. Otra vez con la camarita, pues como íbamos a hacer hoy, como voy a hacer un poquito de God War, entonces pues así me toca desde aquí. Igual me apetecía un ratito poner la camarita. Hace rato que no nos veíamos y siempre es bonito poner, ¿no?, como las escenas y todo lo que trae bonito de estar aquí desde PC. Está muy chulo el chat GPT en Twitch, la verdad. Aunque me gustaría. Pero no lo pongas con Alexa. Ponlo con Pierce. Arion. Bueno, Antonio, yo ya me despido. Adiós. Hay que te vean muchas personas que pierdas. Muchas gracias, Yareli, lo juicioso. ¿Vas a hacer streaming o qué? A mí, por ejemplo, me sirve. Yo no sé si este comando toca meterlo o viene por defecto en Twitch. Pero es algo que hace mucho Alejita en su canal y me gustaría ponerlo en mi canal. A ver. Creo que es así, ¿no? No sé si no estoy mal. No sé si es con ese mayúsculo o es así. No, creo que es sin ese mayúsculo. A ver. ¿Yo qué? Leer el privado. Voy. No, no es así. Creo que toca ponerlo. Ah, ok, entiendo. Listo, perfecto, sin lío. No, creo que no es así. No sé si se pone automático o sea, esto viene por defecto en el chat de Twitch, lo implementó Twitch o lo pone uno en los. No me imagino que lo pone uno en. Lo tiene que poner uno para que ponga los clips. Está muy chulo, ese también me gusta bastante porque promociona los otros canales con un clip que tengan guardado en Twitch. Me parece chévere. Hay que activarlo. Sí, la verdad es que no me he puesto a cacharrear, solo supuse que de pronto ya lo tenía Twitch porque lo vi que lo usaron muchos streamers. Entonces, pues ve. Puedes encontrar una lista de todos los comandos. Hay que activarlo. Bueno, lo activamos después. Lo que pasa es que me toca leer y no sé cuándo, no sé ni cómo se hace, entonces por mí ahorita me apresa. Mientras tanto, pongamos el jueguirris. ¿Les parece? Y los clips es con un navegador que agregas a la vez. Sí, eso sí. O sea, hacer que me imagino que es lo mismo que las escenas. Obviamente me tengo que poner a cacharrear porque hace mucho tiempo no lo hago y hace mucho tiempo no estoy como cacharreando aquí en el computador. A ver, ¿en qué estábamos en esta cuestión? Yo no me acuerdo. Carga rápida. Me imagino que es este. Sí. Ahí está. Ahí está, ya ni me acuerdo dónde íbamos. Y estábamos en menú de pausa, no sé por qué razón. Estábamos mejorando esta cuestión para volver a más rota de lo que ya es. A ver si me acuerdo de cómo jugar. La verdad que mucho rato no juego. Está como muy alto, ¿no? No sé, yo lo siento como muy alto. No sé si ustedes tienen el volumen alto o soy solo yo. Puede ser solo yo. Los clips. O sea, ¿te toca clip por clip? O. Bueno, no sé cómo hacerlo. Después miramos. De nuevo, me pongo a hablar ahí, no sé.
No me acuerdo ni dónde estábamos ni por qué estábamos acá. Los apuntitos de la locura. A ver si me doy una idea. Bueno, ya iremos avanzando porque no me acuerdo ni cómo es. Ni qué había hecho ni qué no había hecho. Esto no lo había hecho, obviamente. Son aleatorios los clips, ¿ok? Me imagino que simplemente es una fuente ahí y ya el man toma aleatorios lo que sea con el comando. Ya está cerca del final. Sí, la verdad es que ya casi no me acuerdo, pero sé que he jugado bastante, pues no voy a morir mucho tampoco al final. Porque conseguimos bastantes orbes acá. Ya me antojo de jugar el Gobri. Pues no juego. Este es un juegazo, la verdad. Es muy buen juego. Es súper entretenido. Ahora que pueda juego, sí. ¿Ya tienes el plus otra vez? Aquí se va a ir un poquito al carajo mientras comienza a cargar, porque acuérdense que siempre se va a FPS extrañamente al principio y ya después se estabiliza. Entonces se va a ver chistoso al principio. A ver, no me acuerdo cómo se juega esta vuelta porque ya no me acuerdo ni con cuál me cubro ya. Esto se va a estabilizar de FPS en un ratico, entonces... Vienen 5. Un sugar rollo me lo regaló. Para que vean cómo son los sugar rollo. Más belleza. Yo necesito una sugar. Una sugar paisa o algo así. Un regalo puede decir, una maravilla. Pero no, ahí me toca comprar. Muy triste. Nadie me regala nada. Las magias. Mira aquí por acá. Los rollos son bien amarrados. Depende de con quién y para qué. Depende de que hay tanta conveniencia allá, la verdad. Pero puede ser que sí. Criticas demasiado los rubios, los criticas demasiado, tristemente. Pero bueno, muy triste. Mierda. Yo ni me acuerdo ya casi de este juego, lo jugué hace mucho tiempo. Lo jugué un par de veces y no lo volví a jugar más. Lo jugué como 2-3 veces, porque me gusta mucho, pero no recuerdo ya mucho de eso. No lloré, no. Ah, yo no lloro. Jamás de los jamases. Creo que la cagué. Porque no maté a todos los de atrás y me van a pegar un par de flechazos. Me van a pegar desde atrás y me van a botar. Esperemos que sí, esperemos que no. Aparentemente no me hicieron agro, entonces bien. Me salvé. Ya le voy cogiendo el ritmo otra vez a esta vuelta. Hola Edu Saster. Ah, espérate, ya te leo. Para ese mensaje necesito un poco más de atención. ¿Qué es lo que dice? Van, sí, banealo, banealo. ¿Qué dices, yo? Che, ¿usaste el código BCPN? No sé de qué hablas. No lo conozco. Conozco. Básicamente sí, Adita, básicamente sí. Eso es lo que quería decir. Eso era lo que quería decir. Ah, me conozco algo, yo me conozco algo y así parece sus manierías. Hacerme caer ahí. No, porque lo que quería decir era BCPN. Entonces, BCPN, básicamente. Era lo que quería decir. Una belleza. Agus es una belleza. Ajá, exacto. Eso es lo que quería decir. Tú caíste, Levita, tú caíste, yo. Te has agarrado. Se juntaron las dos bellezas, imagínate. También puede aplicar. No caí, ya me lo sabía. Se juntaron unas maravillas acá.
Falta Targaryen, que no sé qué hizo Targaryen. Targaryen la complementaria más allá. Ah, chulimos. Yo no me acuerdo ni cuánto me queda. No voy a quedarme mucho tampoco. Para terminar. Yo creo que ya estamos casi, casi que al final. Es el juego más largo del mundo, ese juego de Warchamp. Pues es que como no lo he jugado seguido, se hace bastante largo, pero normalmente si uno lo juega parejo no debería durar más de 8 horas. En teoría, ¿no? Pero sí se hace bastante largo porque tienes que hacer varias cositas en un mismo punto y varios puzzles, que es lo que hacía interesante los juegos de esa época, ¿no? Ahora los juegos de esta época es dale para adelante. Dale para adelante, coma historia, dale para adelante, coma historia, dale para adelante, coma historia. Ya se perdió la parte de resolver puzzles, que era lo que más me gustaba a mí, por ejemplo, los Aires y lo que te digo. O sea, por ejemplo, me puse a mirar los puzzles de Resident Evil 4 y de Resident Evil 4 es una mierda. Los puzzles de Resident Evil 4 son una basura. Los de Resident Evil 3 y Resident Evil 2 Remake son una basura. Comparado a lo que eran antes. Antes los puzzles lo ponían a pensar. Yo me acuerdo en el de Silent Hill, del piano, me pude durar unos 3-4 días echándole cabeza. Escúchame, Dulu, ¿estás jugando en PC? Sí, lo estoy jugando en PC. Además, el templo de Pandora es bastante jodido. Sí. Cuando se le da por fregar, uff. Pues estoy jugando en normal, si no estoy mal. Ah, ya se me ha olvidado, estuve desgraciado. ¿Cómo? Ya me están atacando. Dejé de ser boomer. Yo estoy re viejo, leja. O sea, ahí sí ya no se puede hacer nada. Eso ya está en la sangre. No se puede hacer nada, nada. Los sátiros son lo peor de este juego, los odio. ¿Me puedes guardar la partida justo después de abrir la caja de Pandora? Sí, claro. Claro, te la paso. Te la paso a ver si te funciona. Estos son una porquería, estos bichos son un asco. Son remagones. Que me dan ganas de romper la madre rápido. Pero es que este no se deja. O sea, sí, te entiendo, te paso la partida. Te paso el punto safe, el salvado rápido. Pero te tocaría con la misma versión de mi emulador. Lo que me toca es mirar si mi emulador, alguno lo modifiqué para que funcionara mejor. Entonces no sé, me tocaría pasarte la versión del emulador. No sé si es que estoy usando, está modificado por mí o no. Ahora reviso. Seguro son rolos. Fijo. Porque son un fastidio. Ahí sí concuerdo contigo. Son mancos. ¿Quiénes? ¿Estos? O los rolos. Uy, me metió el combo enterito. Y mucho perro. Me frenó el combo. Tómalo, perro. El otro día mató al último. R4 no me repite. Dale, ¿de dónde descargaste el juego? También, si es posible. El juego lo tengo la versión completa en Divi 9. Lo copié de la versión original. Lo copié de la versión original del juego. Pero si quieres te lo subo. Te lo subo y te lo paso. No me acuerdo si es por aquí o por allá. Es que no recuerdo. Me imagino que es por la izquierda primero. No vi por la izquierda. Sí, ya lo sabía, no sé, yo estuve ahí cuando Fabi se volvió loco porque Agus derrotó al querido Ojón con un RPG. Fabi casi se suicida. Si poderlo subir al drive. Me toca mirar si tengo el espacio porque no sé si tengo, no sé cuánto pesa, creo que es que este pesa como 6-7 gigas si no estoy mal. O puede que más. Y no sé si tengo espacio en el drive. No sé si tengo espacio en el drive, pero yo te reviso. Pero sí. Esta versión sé que es la completa porque tiene todas las escenas, o sea, no está ripiado ni nada como los que encuentras en internet, que son una completa basura. Ni tampoco está censurado. Entonces, de pronto te lo puedo subir a One Feature. Que también es chulo. One Feature tiene buena velocidad y te lo descarga bien. Sí, lo único es que creo que con el emulador no debería presentarte mucho problema. No sé si de pronto el safe te presente problema por lo que te decía, pero pues no creo. Es como un poquito mal de vida, ¿no?
La que yo uso siempre, o bueno, la versión esta es la versión europea, la versión DVD 9, que es la que viene con el audio. Creo que les voy a romper la madre que me... Se me olvida que tengo los poderes de Zeus. ¿Ese emulador es el PC? Sí. Sí, pero es que, si no estoy mal, este fue una versión que yo modifiqué hace mucho tiempo. Tiene mods míos para que corriera mejor. O sea, aquí porque estoy en stream. Porque por fuera... ¡Ostras! ¡Qué mal salté ahí! Porque por fuera de stream funciona a 4K y a 60 frames. Aquí me obliga a bajar la resolución. Obligado. Solo salta bien, sí. No es tan difícil. Es que el PCX S2 es una mamera porque toca configurarlo. Si no es para cada juego, toca configurarlo en un estándar muy alto para que funcione bien. Y es una completa basofia. Cuando funciona mal es una mamera. Y configurarlo es una terapia porque depende también del procesador que tengas, depende del computador que tengas. Es una mierda. Entonces yo lo que hice fue configurar mi propio emulador con juegos de salir mujeres para mí. Que fuera con todo. Targaryen se hace unos apuntes mundiales. No es tan difícil. Esta vez se lo olvidó decir, no es tan difícil, bro. Y me muero otra vez. Mierda, me toca botarlo más para allá. Menos mal en God War el último no pusieron saltos así en vertical porque eso no. Sígueme para más consejos. Los consejos de Targaryen son nivel mundial, la verdad. No decepciona nunca. No decepciona nunca los consejos de Targaryen. Emular en general es bastante heavy. Uf. Hay unos emuladores que están muy bien hechos. Hay unos emuladores que son estupendamente maravillosos, como son uno que sacaron hace poquito, que es el de un patico, que es el de Play 1. Ese emulador está... pero jodidamente muy, muy bien optimizado. Pones cualquier juego y te lo corre full. Y con poquitas configuraciones lo dejas mejor. Se da mucha garra sentado. ¿A qué hora se encuentra el streamer? El streamer se encuentra en la plataforma GordyFans. O, en caso de que hayan una donación de 50 subs, se quita una prenda. ¿Por qué va? ¿Por qué más 18? ¿Vas a mostrar un pezón? Sí, probablemente. Muy probablemente. Muy probablemente te muestre un pezón a vos. No mío, ¿no? Pero probablemente en pantalla salga algún pezón. Uno que otro pezón. Lo que pasa es que el juego es más 18. Si no lo pongo más 18, me mueve la paciencia. Más en especial este, porque este no está censurado. A ver, que me perdí. A ver. Ese emulador de PlayStation 1 es una maravilla. Y jugué Siren 1 con banana. Ese es una maravilla. Ese es el mejor emulador. Antes yo lo que hice también fue... tomé el emulador clásico, el EPSX, no sé qué mierdas. Y también lo modifiqué para que me corriera bien a mí. Pero ese se agarra. Se agarra, está muy bien hecho. GordyFans. Ah, no, entonces no quiero. Creo que lo pusiste sin el admiración, Ariel. El Duke Station, sí, señorita. El Duke Station. Aquí estamos por el carpecito del streamer. El rolo hacker. Más o menos. Más o menos. No hacker, pero sí. Sí programo y hago huevonaditas varias para que me funcionen bien las cosas. Porque. ¿Cómo va? ¿Barbosa? Ah, sí. Vas a poner. Va a tocar poner el. El meme de Barbosa. Capitán Barbosa. Sería una maravilla. Aguanta poner también a. A Jack Sparrow. ¿Cómo? Digue Station, conozco nomás. Hoy se reunieron, pero unas bellezas, ¿no? Ese es el mejor. Hoy se reunieron unas bellezas. Se juntó el hambre con las ganas de comer. Ese emulador no es bueno, la verdad. Ay, tengo ganas de acabar con ustedes rápido. Ustedes me parten la madre, la verdad. No tengo muchas ganas de aguantar de sus estupideces, señores minotauros.
Apenas fue. Confirmo, dice Targaryen. Esa ira es la peorcita, sí, la verdad, grande. Pero pues me ayuda, digamos, que en momentos no me quitan tanta vida. Y me puedo farmear aquí bastante rápido, que son los más molestos. Bueno, y los perros también son una mamera. Pero es que estos cuando se les da por ser mamones, es una mamera también. Eso, ayúdeme a pegar a su compañero. Bien. Así me gusta. Me estaba animando, al principio le iba a poner en modo dios, pero es que no, me pongan en modo dios. Me van a reventar la mano. Solo la ira de los titanes, lo bueno de esa ira es tener la máxima. Sí. Pero pues al no tener más, pues mejor. Hola, y si lo agarras, ¿no? ¿No? Se niega a agarrarlo. Gracias. No sé si me falla el control o fallo yo por manco, también puede ser, ¿no? El Dig Station. A PlayStation le falta el nombre, debería sacarse una consola así, por ejemplo, para streamers de la página azul, por ejemplo. Sería una muy buena onda. Colaboraría bastante a la industria. ¿Y esta escalera qué visaje? Ah. Pues muchas gracias, pero no sé por qué me votó vaya. El Dig Station no funciona para roles. No sé, no lo he probado nada. No lo he probado, la verdad. Joder, yo compré el GOOD 2018 y todavía no lo juego. Yo jugué el GOOD 18 hace mucho tiempo, el GOOD 18 lo jugué hace... Uf, todavía me falta resto, marica, se me ha olvidado. Todavía me falta resto. Yo compré fue el Ragnar y ahí lo tengo. Tampoco lo he jugado. Choro platiné, no he jugado el Ragnar. Por eso estoy jugando como de nuevo la saga. Para tener más fresca, aunque no tiene nada que ver esta con las últimas, pero bueno. Vamos, que más, siempre hago lo mismo, siempre recomiendo la saga como para tenerla un poquito más fresca. Dime, changuito, papitas, no, déjame un poquito ahí para más tarde. ¿Mataste a la valquiria? Sí, sí, le rompí el ojete después de que me mató por ahí unas, esa valquiria. De hecho, mira que la valquiria final me costó como dos, no, de dos a cuatro tries, no me acuerdo cuántos tries me costó la valquiria de God of War, la última, la reina. La que más me costó es la que está con veneno. Uy, esa hijo de pucha me costó un montón de tiempo. Me costó muchísimo, me mataba muy rápido, muy, muy rápido. Esperando a que salga Ragnarok en PC para comprar, nunca jugarlo. ¿Será que sí sale para PC Ragnarok? Yo no creo, por lo pronto no creo. O sea, puede que salga, pero ya lo vi. O sea, se va a demorar resto, porque imagínate tú lo que se demoró el God of War clásico. Aunque ahorita Sony tiene la política de estar mandando sus juegos a PC, porque como le está haciendo como lo mete, puede que lo mande rápido, pero no sé. Pinche, la Valkyria Reina es una mamera. Pero me costó más la otra, la parte de veneno, que toca pasar primero un laberinto y después está uno como en una, como la arena, como tiene como veneno. Esa parte es una basura. Es una basura. El Bloodborne jamás va a salir en PC. Jamás. Bloodborne jamás va a salir en PC. Va a salir un remake para PlayStation 5, pero jamás va a salir en PC. Es imposible que Bloodborne salga PC. O sea, Sony no va a soltar ese fiesta. Es como Demon Souls. Demon Souls tampoco va a salir en PC jamás. Esa es fácil, no se manco. Claro, si la estuvieras jugando en normal, sí, pero yo la estaba jugando en difícil. La primera vez que la jugué. Pero esa Valkyria, claro, y con la armadura adecuada. Porque tú vas con armadura, yo iba puro pelo, yo iba todo pelado, no iba con armadura. Después me tocó ir a Netherheim, no me acuerdo dónde, es que tocó ir por armadura esa que aguanta veneno, y ahí sí. Pero antes no, antes es supremamente difícil. El veneno te consume menos de nada. O sea, esa no es así como tal ya. Lo que pasa es que uno, si va, uno va a ver, ¿no? Sí, pero yo generalmente como no. Generalmente yo arranco los juegos y me salto a la mitad de los juegos, no sé por qué. Tengo la costumbre de que cojo el camino más difícil y donde me salto todas las cosas que me ayudan. No es intencional. Me pasó en Dark Souls 1, me pasó en Dark Souls 2, me pasó en Dark Souls 3, me pasó en todos los juegos del mundo. Siempre me pasa. Cojo un camino que no debo coger y me encuentro con los jefes donde no debo estar y me vuelve nada de nada. Entonces, y así sigo y sigo y sigo y avanzo por ese lado. Entonces me pierdo muchas cosas que después me ayudan. ¿Le gusta pelo? Sí, claro, obvio.
¿A quién no? Pregúntale a cualquiera del sabio, ¿verdad? Yo juego al Brawl. Pero como no quieres jugar conmigo por nada, que por qué no te sirve, que no sé, que me van a romper la madre acá. Porque no tengo suficientemente... mierda. ¿Dónde está esta mierda? Hola. Hola. Nadie quiere al demon. Nadie quiere al demon. El demon es brutal. El Demon Souls es muy guapo. Y el original me gusta más que el remake, la verdad. El remake está muy bonito, pero no sé. Me gusta más el original. Es que el original no le quita uno años. La vez pasada me puse a jugar y la verdad el original está muy bien. Está muy bien logrado. Yo tengo el Bloodborne en el Plus. El Bloodborne también es otro juegazo, pero no lo he jugado. Jugué la primera parte nomás. Jugué una parte larga donde llegué hasta el segundo jefe, que es el que está en las tumbas, que no me acuerdo cómo se llama, el padre Gascon, si no estoy mal. Hasta ahí llegué. Ahora que acabe el Dark Souls 3 le doy a ese. El Dark Souls 3 ya estás casi nada, no te falta mucho tampoco. Ya llegaste a... ya mataste al pontífice, el pontífice de Suleiman, ¿no? Ya ahorita te sigue otro jefe ahí y otra zona que te va a gustar bastante, que no sé si la llegaste a ver. Hola, Tiaguito. ¿Qué más? ¿Qué cuentas? Yo jugué ese nomás. ¿Cuál es London? Estoy en Anorlund. Ah, sí, volví. Es lo que te decía, esa zona es muy chula. El Anorlund es chulísimo. No sé por qué el bot está tan estricto hoy. Me imagino que por... llegó ese traidor soviético de Vietnam. Recuerdo bien. Sí soy. Aquí todos son traidores. Incluyendo a Agus, incluyendo a Anakin, incluyendo al mismo Karma. Todos son traidores. Antes jugaban conmigo Fortnite y no. Ahora me abandonan y se largan. Se largan a jugar con Karma. Cuando me doy cuenta, todos jugando con Karma y yo ahí solo como persona estaba solo. Realmente tenía toda mi squad. Pero yo los invité antes y no quisieron jugar conmigo. Es más, Anakin se metió a jugar conmigo y se fue por jugar con Karma. Eso sí es una traición. Eso sí es traición. Eso sí es mucha traición. Manada de traicioneros. Pero bueno. Muy triste. Después míralo. Ese es el que después hizo Bloodborne. ¿Cómo? Es chileno, terrible. Sí, son unas porquerías. Son unas porquerías. Yo también hago, a ti también te invité a jugar y no quise jugar conmigo. Chusmas. Ay, que no vamos a jugar hoy. Muy triste. Lo más triste es Karma. Arrancó stream Karma. Y dije, bueno, Karma generalmente los lunes hacía Fortnite conmigo. Voy a invitarlo de una. Es testigo Juan. Juan es testigo de eso. Lo invité de una. Bueno, y Mapache también. No sé si está por ahí Mapache. Lo invité de una. ¿Y tú crees que me aceptó? ¡Qué va! ¡Qué va! Y después jugando con todos estos traidores soviéticos. ¡Qué asco! ¡Qué asco, gente! Entonces nadie quiere jugar conmigo. Nadie quiere jugar conmigo. Muy triste. Y yo bien fácil, lo más que sí soy, y nadie quiere jugar conmigo. Hoy juego con vos. Por rolo, sí, yo sí creo. No, se aburren de que sea tan bueno. Soy muy bueno, entonces como soy tan bueno, les toca jugar contra gente buena y los matan muy rápido. Es eso. Es eso. Yo los entiendo. Yo los entiendo, la verdad. Sé lo que significa jugar con gente de nivel muy elevado. Yo tampoco jugaría conmigo. Si fuera malo. Yo me siento igual que su merced. ¿Cómo? ¿Por qué, Tiaguito? ¿Porque son machos más? ¿O son machos más? No me acuerdo dónde va esto, pero creo que sí. Pero tengo empatía. Sí, yo también soy empático. Y eso que yo les ayudo, los están matando y voy a usar. Pero son muchos, muchos más. Ayer, por ejemplo, hice una maravilla. Sí, no. Hice una gran maravilla y nadie se dio cuenta. Creo que esta no va así. Me parece que no. Yo juego contigo, Tiago. ¿Un patico? ¿Cómo? Entra Brawl, Tiago. Ya se va a hablar. ¿Sí, cómo son? Traidores soviéticos todos. Sí, sí, lo sé. Oye, te rola sobre ti que nunca jugaste conmigo por mi cara. ¿Cómo que no?
¿Cómo que no? Vámonos. ¿Cómo? No, pues esta gente sea lo bien, es que es una belleza. ¿No les digo? Son unas completas maravillas. A ver, tenemos. Esta debería ir, entonces debería ir acá. Le decía a Tiago. ¡Ah! Tiago no juega con uno. Se hace el rogar. Su PC no va bien, realmente. En cuanto juega con uno, no, es que me mataron por tal cosa. Pero lo intenta, muchacho, lo intenta, soy testigo. ¿Será que si va así? No sé, no me convence. No me convence. No tiene pinta de que vaya así. Porque el palo, ¿dónde iría? ¿Este dónde iría? ¿Nos falta uno o no nos falta uno? Mira, Gutín, el rolo es propio de Bogotá y yo no soy. Sí. Es verdad. Tiago no es de. No es de aquí. Ya se dolió. ¿O no? No puedo ir ahí. A ver. Esta debería ir allá, pero esta no puede encajar ahí porque. ¿Por qué no? Falta una, ¿no? ¿Hay otro por ahí? ¿Cómo? Yo sé, pero te enoja como gusta llamarte así. Los rolos son la mancha del país. Oígalo, ¿se va a hacer matar o qué? Oígalo más. Tanta violencia hay en este chaval. Es como si. No. Oígalo, por Dios. ¿Cuánta violencia hay en este chavo y contra nosotros? Por Dios. Si ves a Alejandro, te provocas. Oh, es culpa de Alejandra. Ahora hay una violencia inconmensurable y desmedida contra los gorritos. Pobres gorritos. Yo, como no soy gorro, no me afecto. Ya lo descubrí. No soy gorro. Muchachos, más poder de karma. Por otro lado, Tarugo. No sé si esto alcance a cubrir todo, si es cierto, tiene pinta que sí. Falta Tetris. ¡Ja! Si vieran lo bueno que es. Bueno, no sé ahora. Antes era muy bueno cuando Chino. Cuando Chino me daba garra en Tetris. Pero mucha garra. Pero en el Tetris, en el de verdad, en el de hombres. En el de NES. No en esos Tetris de ahorita que tienen que hacerte convictos y te ayudan y te dan sugerencias. No, en el de antes. En el Tetris de antes, en el de NES, en el clásico. En ese Tetris donde ya no veías las fichas de la velocidad. En ese era muy bueno. Muy, muy bueno. Lo quería practicar otra vez, pero era muy bueno. Aunque ya no tengo los reflejos de antes. Pero era muy bueno antes. No me jodas que no era así. Tiene que ser así, ¿no? Toca jugar Tetris. ¿No era así? No me lo puedo creer. Pero si está todo parejo, ¿no? ¿Hay alguna que no entró bien? Esta no entró bien. Esta no entró bien, es por eso. ¿Sí? Esta ni siquiera ha entrado. ¿Por qué chingaderas no entró? Esta tampoco entró. La profundidad la tengo en el ojete. Ahora sí. Listo, primera parte del templo de Pandora para el collar de arriba. Entonces nos toca ir a otra zona que no sé cuál es. Me imagino que no me van a dejar volver fácil, ¿no? Qué asco, man. Jugamos una prueba de la. Sí, la verdad, eso no soy yo como un. Tetris, tío. Toca verlo, a ver qué tal. No vi qué fue lo que me abrió. Una cuerda, ¿sí o no? Ahí está leyendo chat. Tiene que haber una cuerda por ahí, que no haya visto antes. Toca practicar herencia a ver qué tal nos va. Hace mucho tiempo no juego Tetris, pero puede que no se me dé tan mal. Antes era muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Obviamente antes tenía muchos más reflejos que ahorita. Pero pues se puede intentar. Sería interesante. Vamos a apostar subs. No me interesa. Multicar es todo de mente, güey. Le ganas a los asiáticos y me pongo a apostar subs contigo. Alguien después pasa el link de vuelta así. Ah, ok. Así lo ve. Sí, por fin. Me voy a bañar. Eso. Eso que ya huele a huevo, decía por ahí. Fotos, please.
Agus también tiene Gordy Fans. Es una plataforma creada por y para streamers. Muere pichurrio. Esta zona creo que ya la había hecho, ¿no? ¿Y para qué? Para que sí. El Bloodborne, cuando lo vi, dije, hubiese sido el mejor juego de la historia. Y lo gracioso es que no había limitaciones técnicas para crearlo realmente. Lo malo es que el Bloodborne primero está capado a 30 frames. Y segundo, la iluminación que tiene no le ayuda a una putísima mierda. El que te mandé el link lo vas a ver, ¿ok? A ver qué acá abajo, no me acuerdo qué abajo. A ver si se le den la cola gratis y pedir los calzones. Pues no, muy triste. No creo que sea por acá para abajo, ¿no? Pues efectivamente no. Efectivamente no era por acá para abajo. Vas a creer que si hubiese sido creado hace 20 años le rompía la cola a todos. Sí, no, yo lo vi. Ah, estás hablando del remake. Sí. Vi el remake. ¿El remake que le hicieron? El remake que le hicieron, uff. Tipo. Lo vi que cargaba las pantallas y cuando te pasaba de uno a otro, si estaba por DM. Ok, ok. Ahorita le pego una revisa. Ahorita le pego una revisa. Está bueno. ¿Quién está bueno? ¿Kratos? Kratos está buenísimo. Está mamadísimo, ya quisiera uno tener la mitad del cuerpo de Kratos. Pero no. Uno es todo débil, todo flaco, todo feo. Bueno, tampoco. Tampoco, no exageremos. Ahorita le pego una revisadita. A ver qué. Hola, ¿te caes? El DMX tiene una movilidad, tiene una onda Mario Kart. No, ¿verdad? No lo vi, eso sí no lo vi. Lo vi, de hecho lo vi hace rato, como un mes, dos meses. El remake que estaban haciendo y se veía muy, estaba muy bonito, ¿no? Se nota que le metieron harto cariño. Se nota que le metieron harto cariño a ese remake. Está muy bien logrado. Menos mal no es. Menos mal no es de Nintendo, porque si no ya lo hubieran demandado. Bueno, me llama la guarda. Dale. Dale, dale. Me metieron un cariño. Como a muchos nos gustaría, pero no. Targaryen ya anda en modo coqueto. Anda muy coqueto. Más que todos los días. Vio el letrero más 18 y dijo, uy, aquí fue. Aquí fue. ¿Y eso dónde queda? No me acuerdo. ¿Dónde queda eso? Por las escaleras donde me caí, no me acuerdo. Ah, por la entrada del Minotauro, listo. Por la entrada del Minotauro, toda la izquierda por donde dije que había ya, listo. Bien. Me toca volver a todo. Uf, qué fastidio tener que volver todo esto. Debería haber una forma de bajarse rápido como en Dark Souls. Pero no, aquí toca a manito rosadita escalar. Imagínense la fuerza que debe tener este pedazo de animal para poder subir aquí. Obviamente esto no es real. No creo que haya nadie que pueda hacer estas estupideces. O bueno, no falta el loco que sí. No falta el demente que sí tenga la fuerza para hacerlo. Cállese, codo. La pelea que me distrae. Abajo, amigo. Abajo, amigo. A ver, no sé si estoy yendo por el camino correcto o el incorrecto. Que Kratos me mate. Está en una nota, eso se mueve. A ver, acá había otro. Voy a seguir mi instinto y me voy a dejar caer por acá. Ah, pues no puedo dejarme caer por acá. Me imagino que por acá sí, ¿no? Pero este Kratos, aunque era más salvaje, me gustaba más el otro Kratos. El otro Kratos me parece más chulo. Es allá abajo, ¿no? Creo.
El nuevo Kratos me parece muy, muy chulo en cuanto a diseño. En cuanto a jugabilidad, me gusta más este. Este tiene como más, no sé, tiene más sabor. Tiene más acción. O sea, este movimiento, este simple movimiento de saltar, lo hace uno mucho, mucho más especial. Rain Kingdom está haciendo una radio. Hola, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. ¿Qué dice el viejo Fabi? ¿Qué más? ¿Vienes de la RAE? Bienvenidos. Muchísimas gracias. ¿Cómo me les ha ido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal ese stream? ¿Qué hacemos? Aquí estamos dándole un poquito al Gordos War. Al Gordos War 1. A ver qué tal. Yo creo que ya vamos a acabar un poquito. Bienvenidos. Si pasen y tomen agua, son todos cordialmente bienvenidos. Bienvenidos a su casa. Si quieren quedarse, muy agradecido. Y por acá no era. Era por el otro lado. Muchísimas gracias. Jueguito retro, sí, hoy estamos dándole un poquitico a la Play 2 recordando tiempos mejores. Ah, nomás mira quién está aquí. Aquí están todos las bellezas. Aquí están todos los más lindos. Creo que es para arriba, ¿no? O iba para la derecha, ya me acuerdo. Eso nunca lo vimos, no pasó nada. Eso no pasó nunca. Deberías estar salvando Perú. ¿Cómo? Me fascina este bug. Ese bug es una maravilla. Kratos bailando ahí la matanga. No sé qué estaba bailando Kratos ahí. Se agarra. ¿Para dónde es? Ya me perdí. Si era para arriba por la cuerda, no, no puede ser por la cuerda. Me metí por donde no era. Creo que la cagué. Ahora me toca dar toda la vuelta por subnormal. Me toca dar toda la vuelta por subnormal. Sí, ya vamos bien avanzados en este jueguito, ya estamos dándole. Dale, muchísimas gracias, Rain Kingdom. El gusto es mío, gracias por pasarte. Un abrazo grandote. Y gracias por la raid. A ver, vámonos para. No sé para dónde es. Ya veníamos, ¿no? En teoría tendría que regresar. Pero no me acuerdo para dónde si. O sea, no tengo que botarme es por la tirolina. Va, y cuídese la costilla. ¿Qué le pasó a una costilla? Solo deja de ser su mamá de llama. Es verdad. Tienes toda la razón, Agitar, diré. Como siempre, tus consejos siempre dan en blanco. Precisos y certeros como siempre. Creo que no tengo que botarme por la tirolina. Eso es lo único que tenía que hacer. Y tomar hacia la izquierda. Extraño. ¿Qué mierda le pasa a Kratos? Extraño el poder de devolverse en el tiempo del príncipe de Persia. Le corregía a uno muchas estupideces. Podía uno ser estúpido libremente. Con limitaciones, ¿no? Decía, bueno. Puede ser estúpido, pero tampoco tanto. No te pases de estúpido. Bro, please. Es que me gustaba ver bailar a Kratos en la escalera. La verdad es bastante interesante cómo se mueve. ¿No te parece? ¿No te parece? Cuando sea grande quiero dejar de ser estúpido. ¿Cómo? Ah, no es por acá. No, por acá. Pensé que era por acá. Pero no. El bro, please, era por la forma en la que te caes. Sí, lo sé. Lo sé. Lo sé. Por eso guardé silencio. Y lo asumí. Fue bastante humillante. La verdad. Pero no fue mi culpa, fue culpa de Kratos. Mira, o sea, si yo lo boto acá abajo. Mira. Mira, si ¿sí ves que salió disparado para atrás otra vez? O sea, no fue culpa mía, fue culpa de Kratos. Kratos es un subnormal, no yo. Listo, entonces aquí podemos poner uno de los collares si no estoy mal. Y ahí sí todo a la izquierda por donde está la entrada del porquería este. Hay dos cofres arriba por los cuales voy a morir muchas veces.
Y acá a la izquierda me parecía que había otro cofre escondido, ¿no? ¿O sí? Sí, no, este está fumado, wey. Van a jugar dos cositas. Increíble la memoria que tengo, ¿no? Por acá que hay. Mierda. Y acá que hay chingaderas, ¿eh? Esto no me acuerdo. Esto no me acuerdo, pero debe haber por ahí una pluma o alguna bomba de una de esas. La verdad es que no me acuerdo qué hay acá. A ver, chingosimos. No me acuerdo de esto. Pero de nada, unos cofres, porque ya vi uno. Puros orbes. Bueno, no me siento en mantero tampoco, es que me hiciera mucha falta, la verdad. De pronto para mejorar la ira esta de los bichos que matan un montón de gente cuando hay muchos bichos, spamean bastantes aves de aves. Creo que no hay más, ¿no? Pues bueno, digamos que no. No fue mala la idea de ir hacia este lado. Tampoco es que sea la gran maravilla, hubiera preferido una pluma o algo así para mejorar la magia. A ver. Listo, entonces ahora sí, tenemos que coger el Minotauro, la entrada de Minotauro a la izquierda. Entrada de Minotauro a la izquierda, entrada de Minotauro a la izquierda, entrada de Minotauro a la izquierda. Y esa me parece que era la zona más difícil de este pedazo. Y ya con eso tenemos el acceso. Que por allá no es por acá. Entonces no es por acá. Hay dos entradas de Minotauro, no me jodas. No me jodas que hay dos entradas de Minotauro. ¿Esto no es una entrada de Minotauro? ¿No era acá a la izquierda? Es allá al otro lado. Ah, es por la, no es por la entrada, sino por la salida. ¿Ok? Ya me toca dar toda esta vuelta otra vez. Aquí no era donde estaba la cuerda, qué asco. Extraño los Dark Souls y sus caminos secretos que te llevaban inmediatamente al otro lado. Bueno, tampoco es que sea muy difícil, aunque probablemente me salgan otra vez los... las cabras con lanzas. Que son durísimos, bichos desgraciados. ¿Hasta cuándo tenía que moverlo? No me acuerdo, no me voy bien para allá. No quiero caer, no sé, solo se veía como... solo veía como mi hermano jugaba Go, ¿qué? A ver, espérate porque de River está. Y eso fue hace mucho tiempo. Uf. Este es un nuevo juego. Yo lo jugué también hace mucho, mucho tiempo, hace... ponle tú... 10, 12... 13 años, puede ser. La última vez que lo jugué. Mucho, mucho tiempo. Y ni así me va a alcanzar para subir de nivel, no me jodas. ¿Pero cuántos comes? ¿Cómo chupa orbes esta vuelta? Faltan 3.000, qué asco. Lo peor es que lo jugué hace 13 años y aún me acuerdo de cositas. O sea... bien. Todavía no se me olvidan un par de cositas. Este juego marcó mucho... mi infancia, fue muy buen juego. Ahí está la cosa que baja. Y es por este camino. Yo sabía que por acá había algo al principio, por eso me vine por acá. Pero no estaba habilitado todo esto todavía. ¿Hola? ¿Si te cuelgas? ¿No? ¿Hola? Eso, gracias. Imagínate, 13 años es mucho tiempo. Estamos demasiado viejos ya. Muy viejos. A ver si logramos acabarlo. ¿Y será que lo acabamos hoy? Llevamos una hora en el directo. Vamos a ver. Mierda. ¿Y para qué otra vez acá? ¿Me disculpan? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí sí me perdí. Si ya había estado acá, ¿por qué otra vez? Tener 23 años te hace antia... no, pues, a ti no. Tú realmente eres pelado todavía. Pero ya casi. Ah, mierda, no había estado acá. Pensé que sí. Voy a morir. Voy a morir, ¿sabían? No me acuerdo qué hay que hacer acá. Ok, la palanca, las cajas, hay que moverlas, hay que traerla hasta acá. Traerla justo hasta acá. Bien hasta acá. Y subir, ¿ok? Déjamelo allá.
No, tú todavía estás chinito. 23 años estás, es pero joven. Yo con 23 años, uff. Una maravilla. Ahorita ya no. Ya estoy abuelo. No, ya estoy viejo. Ya. 23 años es poca edad. Me van a matar. Me van a matar. Mierda, todavía faltaba. Ni siquiera acá. Ya la cagué. Al límite. Pensé que me iban a volar la madre, pero no. ¿Listo? Quedé pero a nada. Quedé pero a nada de que me volvieran añicos. Listo, ya tengo la full magia. Eso estuvo muy cerca, sí, pero por subnormal. Porque me equivoqué, pensé que era ya la vuelta y no, nada más allá. Y eso que miré el camino y todo, y no. A ver. Desactívenme los pinchos, por favor. Gracias. Son ustedes muy amables. Me puedo largar de aquí, poner el collar y continuar. Pues que no se me olvide que hay dos cofres arriba donde voy a morir. Aterrizaje superhéroe, no puede faltar. Casi me estaco el ojete con esos señores pinchitos. Hubiera estado muy bueno eso. Si es por acá, ¿no? Sí. O sea, otra vez me toca cruzar este puente porquería. ¿Cómo vio este puente? Pues que yo estoy haciendo el camino largo. Puede ser, ¿no? Puede ser que haya echado el camino largo. Bueno, mi idea es jugar todos los gordos. Vamos a jugar desde este hasta los de PSP. Y hasta el Ragnarok, que es el último de la saga hasta el momento. Lo que no sé es si terminan el Ragnarok o van a sacar una tercera entrega de la nueva saga, pues. No creo, ¿cierto? Yo creo que terminan el Ragnarok. Por lo menos la trilogía, o sea, pues, la historia de Kratos. No quiero spoilearme, pero... Eso era lo que habían dicho, ¿no? La otra que podrían hacer es volver bien a sus orígenes y volver a hacer un juego hack and slash. Si tienes PC para emular el boot, sí lo corre, pero no puedo hacer streaming al tiempo. O sea, lo puedo jugar, pero no puedo streamear. Entonces, lo que me toca es hacer tiempo para conseguir dinero y comprarme la capturadora. Porque con la capturadora, pues lo juego en la Play 3. Entonces, con la capturadora no tengo mayor riesgo, pero pues aún no tengo la capturadora. Entonces me toca con la capturadora. Pero pues la ventaja es que tengo la Play 3. Bueno, también lo puedo con la Play 4. El juego War 3 no tiene, está en la Play 4. El juego War 3 está en la Play 4 el remaster, entonces no hay duda. Y me morí. Uy, no. Sí, la capturadora para salvarnos es la única manera. Es la única manera para que el computador no se sature tanto. Porque mi tarjeta de video es potente para emularlo, pero no para... para emularlo y hacer el proceso que requiere el OBS. Kratos estaba despejado. Aún así, los recuerdos volvían rápidamente, tan familiares y permanentes como las espadas encadenadas a su... ¿Quién quería pezones? Ahí están. Recuerdos de lo que había hecho en nombre de Ares. Recuerdos de cómo se había convertido en un siervo del dios de la guerra. Sápale, así si no lo respetaba. Su humanidad arrebatada y sustituida con la voluntad de asesinar. La acumulación tiende a caer más en la CPU que en la GPU. Ejércitos enteros cayeron ante... Por eso tengo mi propia versión de emulador. Que le siguieron en su interminable camino de conquista. Para que utilice más la GPU que la CPU. El problema es que el OBS sí utiliza más la CPU. Eran asesinados con rapidez. Han construido un templo para ofrecer sus oraciones a Atenea. Todo este pueblo. Anuncios de porquería. Justo en el momento más poderoso anuncios. Ah, pero no fue para todos, fue para algunos. Por el dios de la guerra, el ejército de Kratos era despiadado, temido en todo el mundo por su crueldad.
No sé si ya volviste, Targaryen, para contestar, pero la sepultura de tu. ¿Me escribes cuando vuelvas? Bueno, no, no me vas a escuchar. Ya volviste, ya. Entonces lo que te decía, que la emulación sí. Entonces por eso mi emulador está modificado para que utilice más la GPU. El problema es que el OBS sí utiliza mucho la CPU. Entonces ahí es donde se muere. Ahí es donde se muere, muere. Entonces, me jode. Por ejemplo, aquí está corriendo. Está corriendo a 720, si no estoy mal. Pero la vez pasada hice la prueba, por ejemplo, de configurarlo a 4K a 60 frames y mi PC lo corre sobrado. Este juego se ve muy bien, se ve muy bien, bien. Pero cuando ya lo transmito por el OBS se traga toda la CPU y se va al carajo. O se va al carajo, se va al carajo. El OBS o se va al carajo el emulador. No, no lo tengo configurado las especificaciones. Tampoco es que sea una maquinota. Pero tampoco es tan malo, este creo que es un, tengo un i7, un i7 8 núcleos, no me acuerdo que es un 5700, no me acuerdo. Tengo 32 GB de RAM y tengo la tarjeta de video ya es la que se me queda cuántico. Pero igual funciona bastante bien, la tarjeta de video es una 1050, una 1050 Ti, es bastante buena la tarjeta para ser tan vieja, la verdad. Corre muy muy bien. La vez pasada estaba emulando el World War 3 y emulando el Monster Souls. Y funciona bastante bien. El problema ya es cuando lo ves. Hora de hacer una vaca para mejorar ese PC. Ya hace falta, por ejemplo, cambiar la. Lo que más siento como más quedado en este momento es la GPU. Es como lo más quedado. Digamos que el procesador también está viejito. Pero no me parece que requiera tampoco tanto actualizar. Es que el problema es que para actualizar el pinche procesador me falta actualizar todo. Actualizar procesador, actualizar board, actualizar RAM, todo. Porque mi board ya no es compatible con los nuevos procesadores. Entonces pues, comenzando. Me tengo que comprar un computador nuevo. A la mierda, tu PC es de la NASA prácticamente. No, ya quisiera. Ya quisiera que fuera de la NASA. Un i7 de quinta generación está heavy, sí. Quisiera uno más grande para poder emular esto a lo que merece. Esto emulado a 4K es una maravilla. La vez pasada lo puse así, por favor. Lo puse al máximo. Y es que se ve. Y la verdad es que en el stream también se ve muchísimo el cambio. En celulares no se nota tanto. Pero si alguien lo ve en un televisor, uff, es de Dios. Obviamente solo es la jugabilidad. Las cinemáticas aún se siguen viendo el asco, pero pues, es que no se puede hacer mucho. Con la cinemática no, pero con la emulación, es muy chévere. Y de hecho lo puedo jugar muy bien, el problema es que no. Ah, mierda. No se muere, no se muere usted. A ver, no se muere. Yo tengo un i3. Yo soy Team AMD. De hecho sí, yo también era muy Team AMD hace mucho tiempo, pero. Me salió una promo barata para cambiar el PC y me puse a Intel. Pero yo también era puro Team AMD. El AMD me parece mucho mejor. Es mucho más rendido. Con las mismas características y todo, rinde mejor incluso el AMD. Es muy muy rendidor. El Ryzen 5 es. Que es que el Ryzen 5 es una cosa de locos. El Ryzen 5 es una cosa de locos, pero. Cosas del azar y el destino me obligaron a tener Intel otra vez, porque yo siempre fui puro AMD. Mi primera tarjeta de hecho fue una AMD, era una Radeon Shafire 270, si no estoy mal. Los procesadores AMD consumen menos energía, así que ese punto, sí. Es que son, de hecho son mucho más rendidores en cuanto a... Consumen mucho menos energía y son mucho mejores en cuanto a... A temas de capacidad y de procesamiento son mucho más estables que los de Intel. Eso sí se calientan un poquito más, pero pues con un buen cooler uno se lo sortea. De resto, AMD es Dios. AMD es Dios en procesadores y en tarjetas de video también. Me gusta mucho más. De hecho, mi computador antiguo está por ahí y algunas cosas las corre mejor que este, aunque últimamente está presentando una falla y no puedo streamear desde allá, porque antes streameaba desde ese computador. Ahorita me saca un pantallazo azul cada vez que intento streamear desde la OBS.
No sé si es falla del OBS, no sé si es falla desde mi computador, pero ya no me deja streamear desde ese computador, me parece un asco. Y ese computador era mucho mejor que este. Pues en las especificaciones era inferior, pero se me hace que funciona mejor que este que tengo ahorita. Pero no me dejó seguir streameando desde allá, no sé por qué. Hay un comando que se llama amén. Escribe amén. Y el bot te responde. Yo soy del team más barato. AMD es mucho más económico que Intel. AMD es mucho más económico que Intel. Mucho más económico. No, no te mentía cuando te decía que este canal era cristiano y... e inclusivo. Esta parte es una maravilla. Esta parte es una completa maravilla. De hecho, aquí solo tengo que pasar derecho, llegar hasta el otro lado y después de ahí sí venir hasta acá y hacerlo de vuelta. Qué asco. Esta parte es una completa maravilla. Y ahora las RX 6000 están a mucho mejor precio que la competencia. Sí, la verdad sí, pero es que igual ahorita la tecnología se ha puesto demasiado cara. Muy, muy cara. Bueno, ya bajó algo de precio. Pero antes la tecnología era mucho más barata. Ahorita está todo muy, muy caro. Muy, muy caro. Obviamente por la escasez de semiconductores. Pero es que ya exagera un poquito. O sea, para tener el PC que yo tengo ahorita, hace falta bastante dinero. Y ni decirlo para tener uno mejor. Es muy cara ahorita la tecnología, pero bueno. Ya que chile de poder tener la money para comprarme, la sería una maravilla. Sería una maravilla. Los US, los precios están ricos. Yo no quedé por acá. Sí, es que... y es que no importaba, porque la aduana se te come todo el importe. Nah, es una mierda. Todo subió demasiado. Mucho, mucho, mucho. Me acuerdo que cuando recién salió la 350, la 350 estaba costando 1.200.000. La 350 recién salió. La compró mi jefe de una, me acuerdo. Yo también tuve ganas de comprarla y dije, no, eso después baja. ¿Cómo no, papi? Después baja, lo que hizo fue subir de precio. La 350 para el cielo. 350 de ahí para arriba, todas carísimas. Ya no bajan de 2 millones. A ver, ha conseguido 1.200.000. Una sota. Ya no es mala, la verdad. Bueno, si con esto abrimos esta reja, con la otra de la siguiente, pero creo que me falta todavía una. Por pendejo no haber aprovechado, pero es que tampoco tenía mucho dinero en esa época para comprar la... y tampoco tenía la fuente. Yo me compré una RTX 6700, imagínate. Marica. Baratísima. Ay, yo quería la... pero yo quería café. Yo quería la... la bebida, no sé por qué se puso esa. Hola, ¿por qué? Respétenme, señor. Lo que es la gente adinerada, ¿no? Los grupos que se pueden dar. Una 6700. La otra que también quería era aprovechar el Xbox para emular los juegos de Play 2. Porque los emula bastante bien. Pero entonces los quería hacer desde el modo retail. Porque desde el modo retail había un emulador antes donde se podía emular y no ponía problema. Y resulta que Microsoft hace poco quitó el modo retail los emuladores y los juega todos. Entonces ahora solo se puede desde el modo desarrollador. Y desde el modo desarrollador no se puede hacer streaming. Entonces me cago. Básicamente me cago lo que tenía en mente. Ahorré como un putas. ¿Ahorraste como un putas o ahorraste? Como que ahí está peligroso. Microsoft siendo Microsoft. Pero mira que no, porque Microsoft duró mucho tiempo, duró casi unos 3 años, 4 años, sin molestar con la emulación. Lo que pasa es que Nintendo metió mano ahí. Nintendo metió mano y pues jodió. Y lo mismo Sony. Sony metió mano para que nadie emulara sus consolas. Entonces nos jodieron realmente a todos, pero no fue directamente Microsoft, fue Sony y Nintendo, tristemente. Porque Microsoft no veía problema de emulación, obviamente. Y lo que pasa es que unos subnormales que se pusieron a publicar en Xbox Live
fotos de cuando emulaban los juegos de Play 2. O sea, ay, miren, estoy emulando el God of War en mi Xbox Series. Mejor, lo hace mejor que la competencia. Pues claro, los de Sony se vendieron porque como no tienen un emulador en calidad. Y lo emulaba mejor que mi PC, la Xbox Series. De hecho, todavía lo hace, pero lo tengo en modo de... En modo de lo emula, una maravilla. Ahí también me tocaría con una tarjeta... Con una tarjeta... Con una capturadora. Pero todavía con una capturadora buena, es que una capturadora barata me va a crear impugnadas. Pero son costosas. Son costosas. Hola, y si me dejan de pegar, ¿no? Dan harto de ustedes. Originalmente, el ahorro era para hacer un cuarto en la casa, al final no pude con el cuarto. Ah, no, pero bueno, si pudiste hacer los dos, es maravilloso. Maravilloso. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo ese? ¿Quién dijo ese número? ¿Qué andas diciendo, Arian? ¿Cómo así que 13? Es por la escalera a la otra, ¿cierto? ¿Es moralmente aceptable piratear los juegos de Nintendo? Pues yo no sé hasta qué punto te arreglarían, porque realmente los juegos de Nintendo son muy muy buenos. Son muy muy buenos. Eso sí cabe aceptar, que los juegos de Nintendo nunca bajan de precio. Nunca. Eso es una mierda. Pero los juegos de Nintendo son muy muy buenos. Muy muy buenos. Y valdría la pena realmente invertirles, porque no se cansa uno de jugarlos. Realmente uno puede jugar Mario toda la vida y se va a acordar de Mario y va a seguir jugando Mario y va a querer seguir jugando Mario. Hay muchos juegos que tú los juegas una vez y ya no los quieres volver a tocar en la vida. Pero los de Nintendo siempre son memorables. Tienen esa característica de ser memorables, así. Pero no te voy a mentir que yo he pirateado muchos juegos de Nintendo y los he emulado realmente. Entonces, ¿para qué me las doy de honesto si lo he hecho? Pero también dije que lo tenía que decir. Es verdad. ¡Wii! A ver, ¡wii! Ahora sí. Aquí toca bajar la estatua de arriba, ¿no? O hay otra estatua y me la perdí. O no sé qué pasó. O tengo que bajarme esta caja. A ver. No, esta caja no se deja bajar. La piratería se combate con accesibilidad. Sí, que es básicamente lo que hizo Microsoft. Básicamente Microsoft hizo eso poniendo su Game Pass. Pero mira que Microsoft igual lo que hizo estuvo muy bien, porque ahorita la mayoría de compañías están ofreciendo un servicio bastante similar para que puedan todo el mundo acceder a eso. Pero Nintendo lo hizo muchas veces, y te lo digo en la retrocompatibilidad que siempre implementa sus consolas. Obviamente te lo revendo, pero es la única empresa, a excepción de Microsoft, que comenzó con la retrocompatibilidad y lo hace bastante bien. Lo que hizo Valve con los precios regionales, más las ofertas, sí, también. Es que Valve lo hace bastante bien. O lo que intentó hacer Epic, regalando juegos por montón, como loco, se ve obviamente Epic. Yo me imagino que tengo que entrar allá, ¿no? Venir corriendo, entrar acá, aunque no sé si esto me abre las puertas. Es que aquí me falta una reja, ¿no? Creo que me hace falta otra reja. O sea, aparte de la que ya abrí. Porque esta no es para abajo. Pues voy a probar con esta a ver qué hace. Voy a botarla y mirar qué hace la de abajo. Igual me falta una estatua de esta también. El launcher de Epic es una mierda. Y no solo el launcher, la tienda de Epic es una mierda también. En general, el Heroic Launcher es el mejor. La tienda en general, al principio la tienda de Epic era una basura. No tenía ni lista de cero ni mierda. Sí, vi casi 2 millones de dólares de nuevo regalados en Epic. Si se dan garra. Se dan garra. Se dan mucha, mucha garra. Epic es una compañía bastante interesante. De hecho, pues tiene uno de mis juegos favoritos, de mis sagas favoritas que fueron creados por ellos, que son los de Gears of War, que me parece una... O sea, que me faltan otra estatua más la del otro lado. Ah, me imagino que lo que hay que hacer es... Ya, ahora sí, ya caí en cuenta. Tengo que subir, mover esto, ponerlo encima del de la izquierda y ya estuvo.
Se agarran, regalado muchos juegos. Ah, no puedo subir, no me jodas. No me jodas que me toca dar la vuelta otra vez. No me jodas que me toca dar la vuelta otra vez. Dime que puedo saltar de aquí hasta allá. La verdad prefiero comprar el juego barato en Steam que reclamarlo gratis en Epic. Pues... uf, eso ya es orgullo. Eso ya es orgullo. Aunque yo compré muchos juegos en Steam. Y ahorita te reclamé muchos juegos. Es maña de uno de acumulador de juegos. ¡Cuélgate! Ah, bien. Es que me toca dar la vuelta otra vez. Yo te he reclamado muchos juegos de Epic y otros que tengo en Steam ya comprados. Y lo mismo en Xbox. En Xbox también tengo un montón de juegos que tengo en Steam. En Xbox es donde más juegos tengo. No he tocado el primer juego de Epic. Yo los reclamé, pero no he jugado. Nunca juego los juegos que descargo en PC. Hace mucho tiempo no juego en PC. A excepción de el Good War, el emulador. Le perdí mucho el cariño al PC porque los juegos ahora, bueno, ahora sí. Sí, realmente ahora son muy, muy complicados. Ahora te descargas un juego y te toca descargar mil parches, configurarlo, o reconfigurarlo para que tu PC lo corra, cacharrear con él 10 horas para que funcione. Es una mierda. Es una mierda. Antes era más fácil, antes te comprabas el juego, lo descargabas, lo instalabas y venía perfecto. Ahorita te toca comprar el juego, descargarlo, parcharlo, bajar el parche del día 1, configurarlo para que te corra bien en tu PC, porque tu PC es especial. Mierda. Configurarlo para que corra bien, rezar para que no se te crashee y no tener que volver a instalarlo, perder todos tus saves. La puta mierda jugar en PC ahora. Ahora jugar en PC es una mierda. Antes era una maravilla. Ah, mierda. Antes era una maravilla. El especial era esto. Sí. Los juegos AAA ahora son una mierda, sí. Sí, sí. Comenzando que ahorita están mal. Muy mal. Y los... no, es que todo, la industria del videojuego ha bajado mucho de calidad. Antes tú te comprabas un juego y te venía con... y juego. Te venía completo en el CD o en el cartucho. Ahorita te compras el juego, viene con 1000 bugs, te tienes que descargar el parche día 1. O sea que realmente los juegos físicos ahorita también son una basura, porque los juegos físicos ni siquiera vienen completos. Cuando bajen los servidores y las actualizaciones, tu juego físico queda lleno de bugs, ¿cierto? Tonto. Y los juegos digitales realmente no son tuyos porque son alquilados. Lo mismo, cuando bajen los servidores, los juegos digitales se van a ir al carajo y tú te vas a quedar con una manada de juegos que no vas a poder descargar nunca. La avaricia está acabando con eso. Sí, lo mismo, ahorita los juegos de pelea. Los juegos de pelea antes tú comprabas el juego y los desbloqueabas haciendo cosas especiales, quests, historias, códigos para desbloquear los nuevos jugadores. Ahorita para desbloquear los nuevos peleadores tienes que comprar DLCs de pago. Ahí está mi queridísima Mortal Kombat ahorita. Hija de eso. Ando re idiota. Es que leer y jugar al tiempo es bastante complicado, aunque no parece. Y pagar por DLCs, que me parece una completa basura, antes los juegos eran una maravilla, porque tenías que pasarte rebuscando el juego un montón de veces para desbloquear los secretos y todo, era una belleza. Ahorita la industria del videojuego está muy... muy desgastada, tristemente. Ya no es ni la mitad de lo que era antes. No es ni la mitad de lo que era antes, la verdad. Y los juegos de PC ni se digan. Entonces por eso me gusta jugar ahorita más en consola. Porque están más... tristemente están más optimizados que los de PC. Y entonces tú instalas el juego y arrancas a jugar. Y ya, te complicas, te vas de historias. No te preocupas por nada. Ah, que no está configurado, nada. Eso no te encargas tú, el juego ya viene preparado para que tú juegues. Y ahí entra la piratería para preservar los juegos. Eso sí lo apoyo. Preservar los juegos me parece una delicia. Eso sí lo apoyo. O sea, totalmente. Poder tener tus juegos guardados en digital para poder siempre volver a jugarlos cuando quieras, me parece una maravilla. Eso me parece una maravilla. Y eso me parece triste de Xbox One que no hayan entrado a la piratería, porque muchos juegos se van a perder. Y muchos juegos que son buenos, son muy buenos. Pero pues, es la industria. A lo que vamos a llegar es a los juegos alquilados. Netflix. Los juegos se van a volver Netflix. Es triste, pero es lo que va a pasar. No sé cuánto tiempo falta, espero que falte mucho. Yo prefiero los juegos, realmente los prefiero en físico. Tengo muchos juegos digitales por las promociones que hay. Siempre he tenido los juegos en físico, me parece mejor, pero... pero lo digital está acabando con todo, realmente. Juegos live service, ¿sí?
realmente contratas un Netflix, un Game Pass, pagas tu Game Pass, te alquilan los juegos y ya. Tú juegas tu juego y no lo tienes nunca. O sea, y el juego ya le quitan los servidores y hasta ahí llegan. Los servidores hasta ahí llegan y entonces ya no puedes volver a jugar ese juego nunca. Y el juego se va al olvido. Es la tristeza de los videojuegos ahorita. Y es lo que va a pasar. Pasó de hecho con las películas. Mucha gente coleccionaba sus películas y las tenía ahí para siempre. Ahorita pues las películas están en muertes. El día que ya no esté la película disponible en internet, va a desaparecer. Es así de sencillo. En eso sí apoyo a los emuladores y a los booms. En eso sí los apoyo. De hecho yo tenía una cantidad de juegos guardados en mis discos duros impresionantes. No te pensas imaginar cuántas teras tenía de juegos guardados. Pero es que lo malo es que los discos duros también con el tiempo, aunque no los uses, se van desintegrando, se van descomponiendo y se van dañando. Perdí bastantes discos duros de juegos de Xbox clásico, de PlayStation 2, de Wii, porque un disco le dio por molestar sin usarlo. Y perdí muchas informaciones y muchos ISO, que ahorita las encuentras en internet, no te demoras nada en descargarlos. Pero cuando eso cambie, cuando ya no encuentres juegos, se van a perder el tema de Wii. Y ahí es donde llegan los famosísimos remake, remaster, todo. Sí, realmente una tormenta solar y nos vamos todos para mierda. Es tan sencillo como eso. Sí, toda la tecnología realmente. ¿Hola? Cargando, primera vez que cargan, nunca había visto que hiciera eso, en todo lo que yo jugando. Una tormenta solar y se acaba toda nuestra tecnología. Entonces, tendría que pausar el juego aquí para guardar el save data de nuestro queridísimo Agus. Aunque me dijo que después de tomar la caja de Pandora, ¿no? Ah, bueno, me dijo que después de tomar la caja de Pandora le hacemos el safe. Pues todavía no, porque esta zona es una mierda. Ay, no tengo suficiente mana, qué asco. Pensé que tenía suficiente mana para hacer una maravilla. Mierda. Ahorita hacemos el save de Agus. Me contó que se le había quedado acabado el juego. Después de que tomó la caja de Pandora, se le va a ir. Entonces nunca lo pudo terminar por ahí. Pues tomamos la caja de Pandora y le guardamos el juego. Que me están aniquilando acá. Estas pinches aves de porquería. Quítate de la pared, Kratos. Me van a reventar. Era obvio que me iban a reventar de su rote. Buen coche. Es que lo jugué bastante matado. Todo se ha dicho, jugué bastante mal. Hola, ¿y si me dejan hacer las cosas? No me acordaba que está... ¿Cómo? No me acordaba que eso botaba fuego y me mataba de un solo hit. ¿Y por qué ahorita estuve parado tanto tiempo allá y no me matara? Eso es nuevo, no me acordaba. Me pusieron un parche de día uno, sí. Para aumentar la dificultad. No me acordaba que eso mataba de un solo hit. Hola, gracias. A ver, primero carguémonos estas porquerías. Parche del día 1, sí, yo creo. Pinches parches del día 1. Son un asco, man. O sea, te vienen el juego incompleto y se parche el día 1. Uno tiene que estar agradecido que porque le van a... porque tiene que descargarse una actualización que le va a hacer disfrutar la mejor experiencia. Parche del día 1, no sé por qué día 1. O sea, ¿cómo se atreven? No, no te metas allá, Kratos, de porquería. A ver. Pero esta es basofía. Está horrible. Nos volvimos beta tester. Pero completamente. Nos volvimos. Y nos volvimos cubas sin ser pagos.
Completamente. Completamente. Y, o sea, y lo tenemos que agradecer porque nos pongan el parche el día de hoy. O sea, marica, me estás contando. Te dan garra. No, es que el juego va a tener un parche el día uno para que lo pueda jugar completamente sin necesidad de tener bugs. Bueno, pues gracias. Si me vendes el juego completamente bueno, más bien, sería una maravilla. Mierda, no hagas esos platos. ¡No! Ahí le doy flores a Capcom Remake. Espérate, a ver, porque me están reventando y no, no voy a, me van a volver a matar. Me van a volver a matar. Ahí todavía, ahí todavía. ¡No! Ahí le doy las flores a Capcom. En el remedio de la Cine 4 salió perfecto. Incluso no funcionó el día 1. Lo peor es que lo compré. No lo he jugado. El Resident Evil 4 no fue de mis favoritos realmente, porque me cambió toda la fórmula Resident Evil y no me gustó. Yo realmente lo llegué casi que a testar. Lo compré día 1 y no lo jugué. Ahí lo tengo todavía. Me toca jugar, darle la oportunidad. Este paro lo compré. Pero Capcom se ha destacado mucho últimamente en sus remakes de Resident Evil, excepto en el del 3. El 3 me parece que me ofendieron realmente. Ah, mierda. El Rey 4 es mi favorito, a mí no me gustó. Y de mucha gente es el favorito. A mí el Rey 4 me parece que el Rey 3 se lo cagaron completamente. O sea, de por sí ya el juego era corto. De por sí el Resident Evil 4 ya era corto. El Resident Evil 3 de por sí. El 4, el 4 sí, larguísimo. El Resident Evil 4, el 3 de por sí ya era demasiado corto, muy muy corto. Y van estos desgraciados, es que ese estudio que contrataron sí la cagó completamente. Hubieran esperado más bien un tiempo y hubieran contratado el mismo estudio que hizo el 2, hubiera quedado de maravilla ese juego. No es mal juego el Resident Evil 3, pero desde de por sí que ya es corto, marica, y hacen esa maravilla de cortarlo aún más. Como van a quitar zonas emblemáticas como la puerta del reloj, el hospital con gimnasio. Que me da tristeza hablar de Resident Evil 3. El Resident Evil 3 es mi favorito. El original no. El original es mi favorito. El Resident Evil 3 Remake, mierda. No es, no me parece mal juego. Pero no es lo que debió ser. El Resident Evil 3 debió ser mucho mejor. Debió ser muchísimo mejor de lo que nos vendieron. Culpa del estudio al que le dieron él. El Resident Evil 2 Remake lo hizo un estudio en especial. El Resident Evil 3 lo hizo otro estudio diferente. El Resident Evil 4 lo hizo el mismo estudio que hizo Resident Evil 2. El Resident Evil 3 es el más corto. Es que se agarra. Cortaron muchas partes, muchas partes que no debieron haber cortado porque eran partes supremamente emblemáticas e importantes para la historia. O sea, es como van a cortar la torre del reloj. La torre del reloj, o sea, ¿en qué cabeza cabe cortar la pinche torre del reloj? Es que no sé a quién se le ocurrió cortar la torre del reloj. A ese man deberían despedir. Que corte la torre del reloj, baila. O sea, eso es una salvajada lo que hicieron con el Resident Evil 3. Tristemente es una salvajada lo que hicieron con el Resident Evil 3. Quítate, quítate ahí, quítate ahí. Mierda. Esta zona, uff. Esta zona es complicadita, no tenemos maná acá atrás. No, cierto, no tenemos maná ni mierda. Y el 3 Remake tiene pedazos épicos y cinemáticas épicas. Pero es que no compensa, no compensa con lo que le hicieron. El parque. Lo que más me molesta de los remakes, realmente me parece una babosada, son lo que decía hace rato temprano. Los puzzles, que eran de Resident Evil. Y los de Silent Hill eran unos puzzles
bastante buenos, muy muy buenos, y se pudieron tardar harto tiempo en ellos, resolviéndolos, averiguando cómo era, leyendo los puzzles de. Los puzzles de los remakes son una risa, son de chiste. Incluso ni siquiera los remakes de los juegos nuevos de Resident Evil Village y el 7 son de risa. Son muy malos, muy muy malos. O sea, lo tratan a uno como si no fuera un bobo. Le ponen un papelito al lado para resolverse. A ver, por Dios. Sí, que era frustrante quedarse tanto tiempo, pero es que es parte de la magia de un Resident Evil. Ahorita todo te lo entregan servidito, con foticos, un dibujito, por si te pierdes, con flechitas, indicaciones para dónde tomar. Esa es la otra que tampoco me gusta, los remakes. Los remakes, todos los caminos están marcados para donde tiene uno que ir, con unas cintas amarillas. No sé si lo han notado. Las cintas amarillas que le marcan a uno el camino. Mierda. Las cintas amarillas le marcan a uno el camino. Ay, su madre. Corre para allá. Esa ya me ha roto la madre un montón de veces. Las cintas amarillas de los Resident Evil Remake son la base. Además, porque desentonan un montón con el juego y le indican a uno todo, por dónde ir, en qué momento se convirtió el gamer en un estúpido. ¿Dónde quedaron las horas y horas de ver por dónde estaba el camino? Y eso no me gusta de la nueva compañía. Por eso es que los Souls ahora han ganado tanto terreno. Porque son juegos complicados, porque son juegos que no le dan nada para. Van a reventar otra vez, o sea, está muy difícil. Por eso los Souls han tenido tanta fama ahorita. Porque son juegos que realmente lo ponen a uno a sufrir. La maravilla de los Souls. Los juegos Souls no son difíciles, solo son juegos como los que eran antes. Antes todos los juegos eran así. Todos los juegos eran como los Souls. Lo que pasa es que ahorita todo el mundo quiere modo fácil. Todo el mundo quiere pasarse una historia y ya. Y pues para historias vemos películas, ¿no? Mierda. Que sí, que las historias en los videojuegos son geniales. Que sí, que todo lo que quieras, pero si no me vas a dar una buena jugabilidad, no me vas a dar un reto. Pues marica, pues para eso me siento a ver una película o me siento a ver un video en YouTube. Es por ejemplo este juego, imagínate. Han reventado cuántas veces en este lado. Han reventado un montón de veces. No está nada fácil esta zona. Este juego en esta fase, o sea, en esta temporada, en esta época de la vida de este juego, ya me hubieran bajado el nivel de dificultad, me hubieran quitado los enemigos. Me hubieran dicho, venga papi, venga, lo llevo de la manita. Aquí de chupe lo sufra. Sufra, dijo, sufra. Esta parte es bastante heavy. Más por las gárgolas de porquería que me estunean cada rato. Y los cosos esos que me hacen one hit. Que no me dejan estar acá arriba. Bájate ahí, gratis. Me encanta el sensor de movimiento que tienen acá. Los egipcios tenían. Los egipcios, ¿no? Tenían los espartanos tenían un sensor de movimiento bastante interesante. Jajaja, ja, ja. Y entonces ¿por qué lo pones en normal? Porque estaba bloqueado en modo difícil. Básicamente porque estaba bloqueado en modo difícil. Pero imagínense, este juego está en normal y es así de rudo. Ahora cómo será difícil. Ahora los juegos en normal es el modo fácil y bajar. Cosas de medios. Pinches porquerías de arrebato. No, era así a la mera golondrina. Además, casi dice Roger que usted pasó más línea con invocaciones.
Hablando de Malenia y hablando de Elden Ring, es el último juego de From Software que todo el mundo, ay, ¿por qué no tiene modo difícil? ¿Por qué no tiene modo fácil? Uno se pone a mirar y si tiene modo fácil. Pero bueno, realmente no es, es solo cuestión de leer. El modo fácil del Elden Ring es leer. Si uno lee, es el modo fácil del Elden Ring. Ahora, no recuerdo. Los juegos son para jugar. Sí, claro. Obvio que los juegos son para jugarlos, pero pues tampoco no tiene gracia. Pues marica, para eso veo una película. Si me van a llevar de la mano todo el juego, tampoco es tan chévere. O sea, tampoco es que sean imposibles de parar, pero tampoco es que me lo llevan de la mano. Yo no soy busca logros. Me da pereza buscar logros. Y ahí es donde me refiero que los juegos son para jugar. Buscar logros también me da pereza. Los juegos son para jugarlos con la mano, depende del juego. Si es tipo H, este tenía sus escenas. Me parecía que habían más. Solo vi un par. Me parecía que había muchas más. Me mataron. Empecé. ¿Cómo? ¿Estás utilizando mis propios poderes contra mí? Fácil o difícil es cuestión de habilidad. Hay gente menos sabia. No porque no hayas tenido un control desde los 6 años, no te impide jugar. Sí. Sí, yo opino lo mismo. Ahí es donde iba con el de Elden Ring. En el Elden Ring me he dado cuenta, por ejemplo, todo el mundo, me di cuenta que todo el mundo jugó los Elden Ring. Y todo, y de hecho todas las sagas Souls. Yo que me jugué todas las sagas Souls desde el principio. Hay un montón de cosas a las sagas Souls que hacen fácil el juego. Como son imbuirse las armas en rayos, oscuridad, o ponerse anillos, todas estas cosas. Yo soy de los que normalmente en un juego de tipo Souls no leo, yo me lo paso a lo maldita sea. Y la primera vez que jugué los Dark Souls nunca leí, siempre me iba a lo maldita sea. Y precisamente por eso me iba como el otro y me mataban constantemente. Pero así me pasó. Y resulta que si uno lee, el juego se vuelve bastante fácil porque uno puede utilizar las cosas que el mismo juego le da. Ahora, me di cuenta que soy muy bueno jugando los Souls. Y es porque todos los Souls me los pasé. Sin imbuir armas, sin invocaciones, sin un montón de mierda, sin que me ayudara. Sin todas las cosas que tienen los Souls. Lo mismo en el del Ring. Estaba echándole cabeza, estaba viendo un par de videos de Elden Ring hace poco en YouTube y me veía un montón de gente que utilizaba invocaciones, anillos, no sé qué más mierda. Y yo decía, con Johan jamás nos imbuimos el arma. Con Johan siempre jugábamos con las armas probablemente las más mierdas de todo el juego. Y aún así nos hacíamos los jefes. Aún así nos pasamos casi todo el juego porque no lo hemos terminado. Y aún así destrozábamos los jefes con las armas y sin ni siquiera imbuirlas. Y hay gente que llora porque no puede con las básicas. Porque no hay modo fácil, pues yo no. Modo fácil hay, lo que pasa es que uno no lee. Leer en los juegos de Souls es poner el modo fácil. Leer en los juegos de Souls es poner el modo fácil. Lo descubrí. ¿Qué dicen? Así que, pasa. Yo también. Estoy que me corren. A ver, me concentro en esta parte un poquitico porque me van a reventar otra vez. No sé cuánto tiempo tengo que aguantar acá. No me mate. Me refiero a Damaris, que le gustan las dos, pero es mala para jugar. Es simplemente practicar, los juegos son solo practicar. A mí me gusta leer todo lo que hay en los juegos y eso me hace demorar. Si bien, se viene mi sabe, sí, de hecho estaba mencionándolo hace un ratico que si era antes, o sea, si era acá, o después de tomar la caja de Pandora. Después de tomar la caja de Pandora, qué pedazo tan rudo este, no me acordaba que fuera tan difícil. Bueno, es que tampoco es que tenga magia, ¿no? Si tuviera magia ya los hubiera destrozado. Después de agarrar la lista, vale. No se me va a olvidar porque la paso y guardo, ya está. Guardo y se me va todo el caramelo.
A mí, depende del juego, me gusta leer. Los Resident me gustaba leer bastante, me leía todos los libros que habían en los Resident. Porque pues era necesario para avanzar en el juego. Los Souls, cada ítem te da un pedazo de la historia. Los Souls, cada ítem te dice cómo usarlos. Los Souls, cada ítem te narra, no sé, el lore de algún personaje. Y los Souls me da una pereza leerlos. No es necesario leer los Souls. Si uno quiere el modo fácil, o si uno quiere saber para qué sirve cada ítem, yo no soy lo único que necesito saber es con cuál me curo, con cuál ataco, con cuál me curo. No necesito nada más. ¿Con cuál me subo las estadísticas? ¿Quién es el NPC que me sube las estadísticas? Ya, no leo más. En los Souls, ¿no? En el resto de juegos generalmente sí me gusta leer y ver la historia. Pero en los Souls, ¿no? Los Souls me gusta sentir el júbilo de acabar o destrozar algún boss supremamente difícil. Esto está chetísimo. Voy a ir con esto así para toda la magia. Voy a hacer la rata. Voy a hacer la rata máxima. Me voy a ir así. Ya, lo decidí. Me han matado muchas veces como para seguir muriendo de una manera miserable. Me voy a ir así. Lo decidí. Está rotísima esta habilidad, ¿no? Porque esquivo y pego. A mí no me parece la caja. Ese es el problema. Ah, sarnosos. Eso está rarísimo. ¿No será algún bug de textura? Mierda. Vamos a matarlos de las pinches. De las pinches flechas que ya no lo tienen partido. Voy a comprar suéltala, jaja. Y podré las armas. No puedo soltarlas, ¿cómo las voy a soltar? Esto no es Fortnite. Aquí no puedo soltar armas. Tendría que no usarlas, pero como las no uso. Intenté con Charmander, pero no se pudo. Súper raro, a veces. A mí nunca me ha pasado un beat así tremendo que mi tía no va a avanzar en el juego. Bueno, de hecho sí, pero no me acuerdo en qué juego fue. Me van a matar. Bueno. Pues solo puedo usar la otra. Pues inténtelo. A ver si de pronto tiene los puntos necesarios para hacerlo. Es que sabe que lo que pasa es que los estoy matando con solo agarre. Y al matarlos con solo agarre no me están soltando orbes de vida. Ese es el problema. También se los mato a solo golpazos, si me botan orbes de vida. No estoy mal. Pues no. Mierda, estoy mato 3. Ah, pues no. No me vas a disparar, asqueroso. ¡No! Bájate de ahí. Solo quedan estas. No se mueras. No te mueras, gatos. Solo quedan estas. No sean tan sarnosas todas al tiempo. Qué garra, ¿la vieron? Muchas ratas. No, solo quedan estas, que han pagado un montón. ¿Cuántas faltan? Morí. Intenté con el Chain Engine, puedes solo usar la otra. Tienes la otra, sí. Cold Fear en el barco. Es verdad, ya me acordé. Me pasó en un juego de Xbox clásico. Donde avancé hasta un sitio y no pude avanzar por un bug de juego. Y no hubo poder humano. Lo cargaba las partidas de atrás, volvía a jugar, instalé el juego de nuevo. Volví a lo. Nunca avancé de esa zona. Y era porque el juego se bugueó. Estaba bugueado. Y no sé, no sabía cómo desbloquear. Y miraba en internet y claro, en internet pasaba de ahí. Y yo nunca podía pasar. ¿Por qué? Vaya usted a ver. El juego se había bugueado. Y me parece que lo reinstalé y todo y lo volví a jugar. No, nunca había funcionado, no. Me parece una forcha. Y ese juego es bueno, me gusta mucho el Cold Fear, sí me gustó. Eso que era la misma temática del Risk 4. Pero pues no se hacía llamar Resident Evil. No tenía problemas con el título. El problema de Resident Evil 4 es que lo llamaran Resident Evil 4.
Así sencillo. No lo hubieran llamado Resident Evil 4, hasta me hubiese gustado esto. Pero no tenían que llamarlo Resident Evil 4. Cuando a ciencia cierta, esa mujer también es un personaje. Pero bueno. Que no se meta ya a los bloques. Pinche confiar, sí me acordé del confiar. Me acordaron del confiar. No me acordaba de esa porque ese barro justo ahí. Yo creo que esa parte me la pasé con la furia de sí, pero no tengo. Yo esta parte me la pasé la primera vez, me la pasé con... No tengo magia, no tengo ni mierda, estoy hecho pobre. Con la magia que tengo puesta en este momento, me la pasé, pero pues no tengo magia. No tengo magia, me va a tocar cargar el punto de control atrás y venir mejor preparado porque... Pero es que se les da por reventar. Es que no se ve porque no... ya. Mala ubicación de la cámara, ¿no? ¿Por qué no me han dicho? Chusma. Tengo que matar las de las flechas y ya con eso quedo solo con las arpías de porquería. Ahorita cambiamos la posición de la cámara para que se vea la vida. Está mal ubicada, pero... Sí, no tengo nada de magia. Nada. No tengo ni la furia de los titanes ni mierda. Ya me lo hubiera acabado, o sea, solo me quedan las valquirias, pues. Que si lo hago bien no debería complicarse tanto la vida, pero se les da por botarme todas al tiempo. ¿Sí? Bomba nuclear destructora de Kratos. Pues me van a reventar otra vez. Esperemos que no. Me los voy a hacer así. Sé que no es de la mejor opción, pero... Cualquier opción es válida. De hecho, esta habilidad la descubrí hoy. No tenía ni puta idea que se podía hacer esto con esto. Mierda. Y hoy me le meto solo al rodillo. Esta habilidad la descubrió, no tenía ni puta idea que se podía hacer. Y fue pura casualidad porque estaba esquivando e intenté saltar y salió esta porquería. Que no es la mejor de las habilidades, pero me imagino que se pueden hacer más combos, unos combos sabrosos con esto. Tocaría practicarla más seguido, a ver qué pasa. Ahorita con... ¡Ay! No, con Ares me puede funcionar bastante bien. Pinche Ares. Me demoro mucho en matarlas y por eso se les da por hacer el bombástico este. Está muy larga esta parte, ya está aburrida, la verdad. Me cansé. A ver en las manos de tanto pelear con esas porquerías. Ya creo que solo quedan esas dos, ¿no? No quedan más dos. Quedan tres. Creo que ya estas son las últimas vibras. No la cafemos. Mierda. Bueno, no me la pegó. O si me la pegó, si me la pegó. Chao, porque bien. No, te da falta otra, no me jodas. Rápido, pégale. Bien. Las quedé puro de buenas, pero las quedé. Las quedan. Me ha dado un montón. Me la pega. ¡Echa basura! Creo que solo queda esta, ¿no? Sí, hombre, que sí. Maldita sea. ¿Cuántas quedan? ¡No! No, qué asco. Está muy difícil esta parte. Está muy difícil esta parte. A ver, bajemos un poquitico la cámara. Por ahí. No, está muy ruda esta parte. No me acordaba que fuera tan difícil. La verdad. A ver si por ahí se ve mejor. Por allá se ve. Sí, por allá se ve. A ver. Necesito realmente, si hubiera magia,
Está muy ruda esta parte, la verdad. Llevo mucho tiempo acá metido. Ya me aburrí. Si no tengo magia suficiente para hacer nada. Y esta no es que me sirva mucho. Voy a cargarnos los discos primero. Y después ahí sí vámonos con las gárgolas de porquería. Arpías de asco, como las odio. Para matar. Es que me pegan hasta estando encima de eso. Asco, gente. Está muy ruda esta parte. Muy ruda. O sea, la recordaba difícil. La recordaba bastante difícil. Pero no tan difícil. O sea, llevo mucho tiempo acá metido. Mira, dos fiestazos al tiempo ahí pegados. Más fácil si voy a saco por todo el mundo. ¡Oh! Esta porquería. Ahora sí. Que son unas groserías porque me reciben justo en el momento que me bajo, me reciben con un bombástico. Eso. Es que cuando se les da por hacer esa porquería de me estunean muy paila, me quitan bastante vida con ese golpe de porquería. Bueno, saquemos la habilidad. Uff, amigo. Amigo. Me puedo sacar las manos. Dejar de jugar con las patas, tío. Es que no funciona. Me puedo sacar las manos y dejar de jugar con las patas, porque con las patas no funciona. Reto jugar con las patas, pues no funciona. Se acabó el Eduardo Buena Onda. Ostras. Ese impulso que me pegaron hacia allá, ¿qué? Se acabó el Eduardo Buena Onda. Me le pego a la pinche pared. Me estoy quedando muy antes. Por eso es que me estoy tragando todos los bombas. ¿Qué más? ¿Ya se acabaron? Voy a quedar otra, ¿no? ¿Ya? ¿Por fin? ¿No? ¿Aún no? Solo no te mueras, ya. No, realmente no es tan difícil, ya. Tengo que ponerme las pilas, ¿no? Tengo que sacar el Kimaleco. Una vez me pasó, me acordé. Que me quedaba un píxel de vida. Y caminando hacia este lado me fui hacia... Me morí. Me morí tristemente ya habiendo pasado el reto y me tocó una vez. Después de media hora. Por fin lo logramos. Uf, qué pedazo tan rudo. No me acordaba que fuera tan difícil, la verdad. Pero bueno, la logramos. Ya podemos avanzar. Entonces, en este momento es cuando dice Agus que tenemos que agarrar la caja de Pandora y guardarla, ¿no? Me hicieron sacar las manos. Imagínate, qué triste. Cuando se hace grande también lo va a lograr. Ahí está. Agus, ¿te la guardo aquí o justamente después de agarrarla? A ver, primero voy a hacer una cosa y es
hacer un guardado rápido en uno vacío. Después de agarrar, listo. Listo, después de agarrarla. Ya hice un guardado rápido ahí y te paso los dos. Una antes y una después. ¿Te parece? ¿Y necesitas el save del emulador o el save de cuando pase la cinemática? Listo. Dale, misil. Kratos, tu búsqueda está a punto de terminar. Eres el primer mortal que llega a la caja de Pandora, sí, pero tu viaje continúa. Todavía hay tiempo de salvar Atenas. Debes llevar la caja de vuelta a mi ciudad y utilizarla para matar a Ares. Pinches dioses ahí. Vuelve con sus hermandades. Kratos. Vuelve y salva mi ciudad. No va a salvar nada, que se muera, tiene nada de porquería. Aquí. Ahí te hago otro save. Listo. Ahí te voy a hacer otro save. Guardado rápido. Aquí. Terrible. Le pasan los saves. Donde escuché esto. Fabi. Va a enloquecer. Hola. Porque creo que ahora baja, sí. Sí, ahora baja, pero pasó algo. Pasó algo. Pasó algo, pasó algo. Se cerró el emulador. Se cerró el emulador. De hecho, se bloqueó. Está bloqueado. Creo que alcancé a hacer el guardado. 2083. 2033. Sí, sí alcanzó a hacer el guardado. Voy a cerrar el emulador y vuelvo a ver porque se bloqueó. Se fue al carajo. Se fue al carajo. O sea, tengo los save, pero se bloqueó. Cuando le di cerrar y renovar tantas veces, me imagino que se saturó. Pero el guardado está. Entonces, bendito. A ver, ejecutado completo, ahí está, carga rápida, este. Ahí estamos, no pasa nada, no pasa nada. Guardó antes de la cinemática, bueno. Menos mal guardó antes de la cinemática, si no hubiera sido una maravilla. Karma. No, Karma es el dueño del otro canal. Eres el primer mortal que llega a la caja de Pandora, pero tu viaje continúa. Todavía hay tiempo de salvar a ti. Karma. Karma traición. Debes llevar la caja de vuelta a mi ciudad y utilizarla para matar. Karma que lo odio. Vuelve a Atenas, Kratos. Pinche Karma. Vuelve y salva mi ciudad. Invitándolo. No. Triste. A ver, hagamos otro save aquí, justo después de la cinemática, a ver si se vuelve a morir. Guardar rápido, vacío 3. Hay un fallo ahí, Agus. No guarda y se bloquea el emulador. No guarda en esa parte y se bloquea el emulador. Voy a bajar y abajo guardo. Aquí se vuelve nada el emulador. No sé por qué. O sea, antes guardó perfecto y aquí ya no. Muy raro. Ahora solo faltaría que se borraran todos los saves y todo. ¿Sí? A ver, espérate porque ahora ni cierra el emulador. Ahora falta que se crashee y se vaya al stream a la mierda. Se borre el sistema operativo. Es que se va al carajo. El emulador se va al carajo en esta zona. Súper extraño. Y ni siquiera se deja cerrar. Ahora no se deja cerrar. Ah, ya, ya ahí. A ver. Ah, no sé qué hice. Mierda.
Agus, tienes la culpa de todo lo que está pasando. Que lo sepas. Listo, ya cerré el emulador. Bien. Ya te digo yo que el juego está maldito. No, no, no. Es que es por lo que. A ver. Vamos a hacer otra vez. Ejecutar completo. A ver. Reanudar, carga rápida. Entonces. Ahí está. Otra vez, tragué con una cinemática. Esta no me la, ya esa cinemática repetirá tanto, ¿no? Y si coges la caja, ¿no? Digo. Ahora ya no coge la caja. Agus, ya no coge la caja. Una maravilla, ¿no? Me asusté, ¿verdad? Pero si sí está en el streaming. Sí, se ve en el streaming. O sea, ya se ve el juego en el streaming, ¿no? Ah, sí. No sé por qué se me volvió acá en el. Ahí está. Seguimos, seguimos en vivo. Listo. Vamos a bajarla y abajo guardamos. Yo creo que está aquí arriba porque los dioses impiden que uno pase saves. O es porque justamente está como en esta. Claro, porque no le doy el tiempo. Está siendo procesado el emulador y lo saturo. Es por eso es que no guardo. Ya guardamos abajo. Es por eso que no guardo. Que no estamos in-game. Estamos en cinemática del juego. A partir de que me pueda mover, ahí ya guardamos. Y ahí ya no va a fallar, estoy seguro. Ahí ya me puedo mover. Ahí ya voy a guardar. Vamos a ver. Guardado rápido. Cuatro. Ahí está. Era por eso. Y era simplemente por eso. Ahora es que no. Hola. Pausado. ¿Listo? Ahora te lo paso. Te lo envío por el WhatsApp, ¿cierto? Por el WhatsApp debe dejar. Debes llevar la caja de Pandora de vuelta a Atenas, Sí, claro, Kratos. como si fuera tan No fácil. puedes derrotar a Ares sin ella. Como si fuera tan fácil, como si no pesara esta pinche caja. ¿Y ese ojo qué? ¿Ese ojo al fin lo abrimos? No me acuerdo. Que la lleve ella así, siendo una diosa, la puede teletransportar y no la lleva, pues marica, ya te la saqué el hueco de la tenía en teletransportera, ¿no? Abrí la OME. Pinches dioses vagos. O sea, tienen el poder de hacer lo que quieran y prefieren que un humano les haga todo. O sea, Tras por Dios. 1000 años, al fin la caja de Pandora queda libre de su encierro. Kratos había encontrado el instrumento para destruir al dios de la guerra. Pinches. Muy lejos en Atenas, Ares sabía que Kratos había tenido éxito en su búsqueda. Ya se asustó, ya se hizo Bien, popo. pequeño espartano. Has recuperado la preciada caja de Zeus. Pero no vivirás lo bastante para verla abierta. Pinche. Yo me encargaré de Pinche eso. Ares era una porquería. Adiós, espartano. Te pudrirás en las profundidades de Hades La durante puntería que toda la tenía el hombre. eternidad. Conforme la vida empezaba a abandonar a Kratos, sus pensamientos volvían a aquella fatídica noche. Uf. Incluso al morir, los recuerdos, las visiones Y no esta parte, desaparecerían. si la anterior parte estaba difícil, esta parte es aún peor, ya me Porque acordé. ¿cómo era Uf. posible olvidar el haber derramado la sangre de su propia familia? La siguiente parte era una porquería. Un Vamos. ardid cruel orquestado por el dios de la guerra. Es muy Mi difícil la mujer, siguiente parte. mi hijo, ¿cómo? Los había dejado en Esparta. Te estás convirtiendo en todo aquello que esperaba que fueras, Kratos. Ahora, con tu mujer e hijo muertos, nada te retendrá. Te harás más fuerte. Te convertirás en la misma muerte.
Pero al tiempo que las llamas consumían el templo, Kratos se dio cuenta de que su verdadero enemigo era el dios que una vez le salvó. Su familia, unos más fuertes, ¿eh? El mismo dios que le había arrebatado todo. Una belleza de enseñanza. ¡Ares! A partir de esta noche, la marca de tan terrible acto será visible para todos. Las cenizas de tu mujer e hijo permanecerán pegadas a tu piel y nunca te las podrás quitar. Y con esa maldición, todos, y por eso es que tiene la piel blanca, la bestia en la que se había convertido. Con su piel blanca por las cenizas de su familia muerta, acababa de nacer el fantasma de Esparta. Al final, al morir, estos eran historias. Cuando los secuaces de Ares reclamaron la caja de Pandora, la vida de Kratos empezó a apagarse y su alma maldita fue lanzada a los fuegos. Se va. Y Kratos cayó en el inframundo, con el río Estigia atrayéndole, con unas corrientes tan fuertes que podrían llevar hasta el más fuerte de los mortales hacia su lugar de descanso eterno. Pero Kratos no tenía intención alguna de descansar. Tenía intención de vivir para volver a la Tierra y completar su misión. El streamer. ¡Vamos, estúpido! ¡No me arrastrarás! ¡Pobre! ¡Maldito! ¿Se acuerdan de este? Que realizar en la superficie. Este es el capitán del barco que botó al principio, ¿no? Que hizo que el que iba a salvar, y el que tenía la llave, y hizo que se lo tragaran las sierras. Se agarra, pobre bicho. Lo mata dos veces, básicamente. Kratos es una basura. Pues nada, esta parte también es una completa belleza. Esta no tanto, sino después cuando nos enfrenta a Ares. Recuerdo una parte donde le toca pelear a uno con muchas personas iguales a uno, muchos clones de uno. Esa parte me acuerdo que es heavy. Y todavía no me alcanza para subir a nivel 2. Esto es nivel 3, ya es una cosa de locos. Y en el 2 pasa también algo parecido con ese viejo. No me acuerdo. Del 2 tengo menos recuerdos que este. No sé por qué. Me acuerdo mucho del principio del 2. Pero ¿qué? ¿Cómo? ¿Están leyendo lo mismo que yo? No sé si se bugueó. O sea, ¿no me deja guardar acá en la ranura? ¿O se bugueó la tarjeta? Ostras, o se bugueó la tarjeta. Se bugueó la tarjeta virtual que crea el emulador. O es así, la verdad no me acuerdo. No, ahí están las tarjetas. Ya valimos, sí. Bueno, Mimir. ¿Por qué pusieron God of War 2? Dice God of War 2, no digan que la cagué otra vez. Siempre pongo God of War 2, no sé por qué. Chao, Tiaguito Juicioso. No sé qué pasó. Voy a seguir como si no hubiera pasado nada. Pero está raro que no me deje guardar. A ver, creamos una que se llama Memory Card 1, la creamos y miramos a ver si me deja guardar, porque eso está súper loco. Crear Memory Card 1. Crear. Error en el nombre, ya existe. Ok. O sea, si la creo.
A ver si la reconoce en emulador ahora, porque ostras, funciona del orto. Sí, a ver, se usa cada oportunidad. Voy a morir cada ranura uno. Ahora sí, uy, súper loco, marico. O sea, ni idea qué le pasó. Bueno, por lo menos no perdimos la save data del juego, por lo menos, como tal. No el emulador, porque la save data que te pago es la del emulador. Pero también quería pasarle esta que tal el juego, por si no le funcionara el emulador. Que me parece el asco. Marica, no sé qué le pasó a esto. Bueno, obviamente por esto aparentemente no es. Así ven, así se van a ir al infierno por portarse mal. No hay God War 1, sí, me parece que la vez pasada la había puesto. Se llama God War, entre paréntesis, 2005. ¿2005? Sí, no estoy mal. Salta bien, no quiero. Es que les estaba dando el ejemplo de cómo se van a morir en el infierno ustedes, que son todos pecadores, traicioneros y heréticos, y todos se van a jugar con karma y me dejan jugando solo. Así se van a morir todos. En el infierno. Ya tengo el infierno asegurado por ser gay. Obviamente no es para allá. Sí, me acuerdo. No sé por qué. Siempre pongo World War y se va para el 2. No sé por qué se va para el 2. Pero bueno. Muchísimas gracias, Ari. Es un amor. Pinche infierno de porquería. ¿Será que el infierno es así, Efe? ¿O es más bonito? ¿Ustedes qué opinan? ¿O es más feo? ¿Será que el infierno existe? ¿Será que será? ¿Será que alguien va a caer y me va a romper la cabeza? ¿Será que estos están incendiados y se van a morir? El Dante es infierno, sí, el Dante es infierno, son juegas. Un señor juegazo. Lástima, lástima que no haya tenido todo lo que realmente merecía como juego, pero uf, ese juego me parece brutalísimo. Muy bueno, muy bien logrado. Muy bien. Es obvio que es una copia o un intento de hacerle competencia al God War, pero su esencia es impresionante, la verdad. Está muy bien hecho. Me fascina ese juego. El Dante es Inferno me parece un juegazo. Ir por los 9 filtros del infierno es una belleza. Más que cada uno tiene su significado en la historia y de todo lo que hizo. No, es muy puto ese juego. También toca jugarlo, aunque ese sí es más 18 a todo dar. Ese sí es que es muy más 18. Este me parecía que había más escenas heavies, pero que recuerde, en streaming solo han pasado dos. Y ambas me las cortaron. Me las cortaron mis queridos espectadores. Muy triste. Así son. No querían ver, puchecas. A ver, esta zona se me daba bastante mal en su época, probablemente ahorita se me dé igual o peor. Ahora, la verdad es que se me va a dar mejor porque tengo un control de Xbox. No como el control de Play, que es una putísima mierda. Este es el mejor control que hay. Duérale a quien le duela. Digan lo que digan. No lo quieran o no lo quieran. Este es un controlazo. Es mucho más cómodo que el de Play 2. Y que el de Play 3 y que el de Play 4. Hasta ahí sé porque el de Play 5 no lo conozco. En este hay tetas. Y para la edad que tenemos, eso era porno, sí, eso era. Y del bueno. Era el mejor. No creo que sea pastelado, pero. Aquí va a haber una cajita de las bonitas. Mierda. Ya, no voy para allá. Ah, bueno, si sí voy para allá, me dejaron acá. Voy a intentar. Me dejaron cerca, pues listo. Sí, acá mostraron una tapucheca. Aunque no creo que ya sea para acá, porque ahora me va a volver para otro lado. Y el día en el jacuzzi. ¿Cómo? No,
Era para acá, ¿cierto? Me estoy devolviendo. O fijo, hay un cofre y ya. Qué asco. Un cofre de orbes que realmente no es que me haya... Bueno, sí, realmente subieron bastantes niveles. Espero no morir en la de vuelta. De vuelta es bastante fácil. Y el 2 en el jacuzzi. El 2 en el jacuzzi. El 2 en el jacuzzi. No me sube en esa parte. Me acuerdo que entra un harén y hay como 50 viejas. Y entra una tras otra. Este sí me acuerdo. En el 2. Y es una tras otra y una tras otra y una tras otra. O no me acuerdo si es en el futuro, en Fantasma Esparta o en el 2. Es como hay tantos War, los de PSP también son bestiales, son muy buenos. Ah, pinche porquería arquero, me lo voy a rebanar en pedacitos. Ay, eso si no me rebanas primero casi me parte el alma. Esa escena, aunque no muestran nada realmente, muestran solo las viejas entrando. Es chévere esa escena. ¿Avanzo para otro lado o qué? Al otro lado ya... los bombis. No es tan divertido estar en el infierno. Aunque pareciera. Uff. Jabón de chingaderas es. Ahí hay un cofre. Ya que vamos, vamos. Dos cofres, bueno, me sirven. Mira, cagó. Ese es bueno, sí. Aquí, no, aquí me parecía que eran más de tres escenas y realmente las que vi y una que me parecía chula pero está censurada, que era la del soldado que llevaba una jaula a que lo mataran unas llamas, que lo censuraron en todas las versiones, no sé por qué, me parece un asco. Esto eran los juegos antes, ahora que tenés a Tommy Hair. Sí. Pésimo, sí, la verdad, sí. Antes los juegos eran... eran vale culo, aquí les mostramos lo que ustedes quieran. ¿Quieren jugarlo? Ahí está más 18. ¿No lo quieren jugar? Pues no lo jueguen. Al fin y al cabo el más 18 no siempre lo jugaba. Fuera o no. Los Resident Evil eran más 17 si no estoy mal y uno siempre los jugaba de igual manera. Entonces, guácalo, la de Tommy Hair me estafaron. La verdad, yo solo vi una pequeña parte, mierda, que me caigo. De la Tommy Hair y... no vi más, y son las viejas estas robot que están como medio censuradas, pero poco más, y no sé si es buen juego o no, la verdad. Mierda, rápido. Uf. Es un BioShock mal hecho, no jodas. Y con lo bonito que es BioShock, bueno, a mí tampoco es que BioShock me haya matado así una cosa locos, jugué el 1, la historia fue muy predecible, es buen juego, no voy a negar, pero la historia me pareció... una más del montón en esa época. En esa época había jugado demasiados juegos, entonces me parecía una más del montón. Realmente es muy predecible. No he jugado sino el 18, bueno, me faltan los otros dos y dicen que el Infinite es muy bueno. Me toca ver el Infinite. El Atomic Heart he visto reseñas variadas, realmente. Ni bueno ni mal. Tampoco he visto como gameplays, hay poquiticos cortiticos de las androides esas que van y le dan pata a uno. Están como buenos re. Y ya. Poco más. ¿Cómo esperar que? A ver, dice así. Se retuvo un mensaje. Algo tiene de música copia, pero creo que me siento una mala copia. Ah, ok. No sé por qué. Bueno, señor Eduardo Salazar. Edward Salazar. No es Eduardo. Dale algo, es juicioso. Juicioso, que te rinda. Muchísimas gracias por pasarte y estar este rato este largo aquí conmigo. Se hizo muy ameno el rato. Pensé que realmente me faltaba menos para acabarlo, pero bueno. Hemos avanzado harto. Yo creo que igual si lo acabamos ahorita. Vamos a ver. A las almas más poderosas. Bueno, lo de honorables, no sé. Y lo de caballeros, sí, obviamente no. Honorables, no. Honorables, sí, sí. Honorables, sé que no. Chusmos asquerosos. No jodas que esto va así de rápido. Pues sí. Me morí. Lo intentamos. Va súper rápido esta.
A ver. Apenas salgamos de acá, mejoramos lo de las almas de porquería, porque si no me las van a volver a quitar y tengo que volver a mejorar cada vez. No estaba tan difícil, me empendé. A ver, ¿qué necesitamos? Vida, ¿sí o no? Como putas. Vida. Ay, ¿por qué coge las pinches almas y le di a la vida? Qué asco, bueno. ¿Ya qué? Mira, vamos a matar y voy a volver. Me toca coger la pelota. Ahora sí, mejoremos esta vez otra vez y ahora vale. Ya que sé por dónde salimos. Ya falta poco para la batalla final. A ver. Ah, los arqueritos. Mierda, que vayas. Ay, qué imbécil. Me equivoqué botón. Me da culpa. Ahí pequé de manco. Ah, oh, esa no es la habilidad que quería usar, maldita. Ahí pequé de manco otra vez. ¿Por qué mierda no está saltando bien? Falta estar bien diciéndome, pues saltaba bien, bro. Me creo que no ha saltado para decirlo. Ahora sí, cae pichis, voy a partir su madre en dos. Oh, ya me acordé de la parte que sigue. Hay que escalar por una torre con... ¿con qué? Con... no, pero... me acuerdo la parte que sigue ahorita. Me acuerdo la parte que sigue ahorita. Y no es nada agradable, la verdad. Hay que escalar una torre con pichos. Hay una escalada con torre con pinchos y es una bolita porque no es tan fácil, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Cómo conseguimos tanta magia de repente? Obviamente no la vamos a chupar, me largo. No me voy a quedar ahí matándolos a ustedes, a ver. Ah, me toca matarlos. Me toca matarlos. Me toca matarlos. No, es que tenemos rotísima esta vuelta, entonces lo que vamos a cargar me queda mucho rápido. Es que pareciera que este no les hizo mucho. Y vamos recuperando vidita con ellos. Ahora hágate mi espada. El traga espadas, le decía más al motor. Y a este otro también. Gran familia. Que la furia de los dioses dirija tus espadas, Kratos. Toma para ti, toma para ti. Toma para ti, toma para ti. Esto es un idea. Ahora tengo atendidos a los dos mientras tanto. Toma para aquí, toma para allá. Pim pong. Pim pong pandea. Bueno, así que no. Facilito. Qué raro que no se estén cubriendo normalmente. Después de que no les hace combo se cubren y ya.
Ahí ganamos orbecitos de salud y ya arriba ponemos magia más. Toda la magia y se acabó el problema. Hola amigo, ¿qué más? Me acuerdo que una vez intenté hacer esto en modo difícil. Tiene uno que romperse el dedo para poder hacer esto. Ya se quitó la entrada, ¿sí? Ya. Todavía falta matar a unos más. No me jodas. No me friegues. ¿Todo bien? Pensé que ya se van a acabar. Lávense el pito. Please. ¿Cómo? ¿Por qué el bot sufrime tanto esto? ¿Me baje? ¿Me necesitas? Ah, listo. Vale. Ahora mi esposa entró en modo reunión. Me va a quedar más fácil. Vamos a ser menos grosero. No al automóvil. Va a tocar. Así nos tocó lenguaje inclusivo. Nos tocó lenguaje inclusivo. Con señas. No quería mandar a volar así a todo. Tristemente se fue al carajo. Las almas aquí en esta parte en vez de donde las gasté, la verdad. Pero bueno, no me digas esto. No me hagas esto. Para que te dé la oportunidad de recuperar vida. Por un bug de juego. Bueno, no fue un bug, fue realmente que me caí. Aquí podemos recuperar algo yo. El problema es que quería recuperar magia y no voy a poder recuperar magia porque me va a tocar recuperar vida porque la zona que sigue es bastante difícil. Voy a perder mucha vida. O puede que me la haga la primera. No. Este sí. Gracias. Ya me la iban a hacer otra vez. Me la cambian justo cuando lo están. Me acuchillaron el alma. Me acuchillaron el alma. Vamos a hacer algo con calma caminando tú. Vamos a hacer algo con calma caminando tú. Lo que hago es saltar. Me salto de manera. Bueno, ya. Ahora sí, modo serio. Tú eres de Bogotá, ¿cómo te? Así son. A los rolos también nos acuchilla. Para que no digan que no ven. Los rolos también somos apuñalados. Apuchinchillo. Ya casi, ya casi. Mierda. A ver si me tocaba saltar un lugar. Esta zona es bastante jodida. Bastante jodida. Nuestra primera parte. Falta la otra que es más difícil. La otra es un poco más Brian. A esta parte la llamaban Brian. Bueno, ahorita podemos tomar, creo que ahorita podemos tomar la magia. Nos sirve bastante. Ah, estas todavía no están mejoradas, qué delicia.
Bueno, me guardo la mejor. Por quinta vez mejor ahorita. Moremos estas también. Porque sí. Habíamos podido mejorar la otra espada. La otra espada casi no la uso, no me gusta. Bueno, alcanzamos al nivel 13. Y si no vamos a quedar a la... Ay, es que no sabe. Estaba apenas, apenas contaba los verdes. Apenas estaban contados los orbes para subir de nivel, curioso. Bueno, esta parte también es una delicia. Es más sabrosa que del otro lado, que la de abajo. Es más... por bestia. Es más chistosa que la de abajo. Cuidado, cuidado con los Bryans. Mal plan, mal plan. Eso, eso, eso. Ahora sí. A ver, a ver, a ver. Uy, uy, sapo. Esta está... esta está heavy, ¿no? Un pedacito estuvo rudo. Menos mal me volví. Quieto, Satanás. Mierda. La llevamos, la llevamos, la llevamos. Bien, hubiera sido una de que me la han tocado ya al final. Y para abajo. Tenemos el de oro que está ahí, quítico. Y guardemos. Borro ese pedazo, pero bueno, la logramos bien. De momento, sigamos avanzando. Esta zona ya no debe ser tan complicada. Hay muchos cofres, pero ya tengo ganas de no cogerlos. Hay un cofre, hay más orbes. Ay, me. Oh, Dios, estos caribales. ¿Saben qué? ¿Saben qué, amigos? No tengo ganas de ir. ¿Para qué afinen? Por montoneros. Prenderlos con magia. Son bastante ruidos, estoy duras de acá. Ahora con calmita. Concentration. Pinches, como lo voy. Cagaron. Me dieron haber dejado coger esto. Este.
Ah, mecánica es bastante chula, ¿no? La mecánica de ir armando un camino de películas muertes que nada, me parece. Bastante interesante. Pues estamos. ¿Y ese cofre de abajo? No, ese por acá. Interesante, sí. La mecánica está bastante chula, no me acordaba de esta mecánica y pocos juegos la utilizan. O no recuerdo ninguna otra que la use. Estaría una maravilla que me cayera y me tocara repetir todo, ¿no? Vámonos. Tampoco en su tiempo me llegué a detallar que estas cositas tenían dientes. Mira esta porquería. Vámonos, a ver qué más nos espera. Creo que ya saca el final, ¿no? Que ya terminamos. Después de este trajín por el infierno. Cancelé el enemigo, sí. Parecía una nota aquí con toda la gente cayendo y cayendo y cayendo una y otra vez y gritando. Y Kratos ahí todo. Ni con las piernas, pero ¿para qué tengo piernas? ¿Para qué tengo piernas y puedo con los brazos? Lo mejor de los Dark Souls, momento que acabé de cavar. ¿Quién eres? Vaya, esa es una pregunta interesante. Pero ahora debes darte prisa. Atenas te necesita. ¿Pero cómo sabías que Atenea yo...? Atenea no es la única diosa que te vigila, espartano. Completa tu misión, Kratos, y los dioses perdonarán tus pecados. Pinche Zeus. Pinche Atenas, pinche Ares, pinche todos. Pues guardemos. Y este ya es el final. Hora de enfrentarse con el mismísimo Ares. Creo que la cagué. La cagué. Porque sobreescribí la partida que había guardado para vos. Por lo menos la del emulador. La otra debe estar en safe, ojalá le sirva. Pero la del juego la cagué, acuérdense. Cariñosos 2x1, ¿dónde? Inviten, inviten. ¿Por qué más gente? ¿Por qué tanta violencia? Me pareció muy buena la inversión que hice. La verdad, la inversión que acabé de hacer con mis orbes fue bastante interesante. La inversión que hice fue bastante interesante. Ah, para bien, amigo. Como todo jefe promedio en Bogotá, manda a sus esbirros a trabajar y se queda gratis. Tal cual.
Mira, aquí ya en esta tecnología se utilizaba el ray tracing. Vean los reflejos que tiene. Mejores que los reflejos de los juegos de ahora. ¿Verdad? ¿Cómo están? Odio completamente con toda mi vida, alma, corazón a las gorgonas. Son unas cudichas. Son las que son medio sonsas, entonces no dejan hasta acá. Acá no sé si invertir en magia. Invertimos en vida o invertimos en magia, no sé qué es mejor. Esa magia está rotísima. Hola, ¿cómo están? Hubieran decidido magia. Porque estos me daban vida si los mato con el círculo. Pero ahora hagamos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, pichurrios? O sea, he pasado por demonios y miles de cosas y esto es lo único que me ponen al final para combatir a Ares. A ver, amigos. Están un poquito escuadrados, ¿no? Y luego el rayo ya no lo había subido al 100. Al nivel 3. No se guarda. Ah, no, esta no fue la que subió al nivel 3, ¿verdad? La otra, bueno, ya que, veamos esta. Mira, casi subimos todas las habilidades. Cogí muchos orbes en esta run. Cogí muchos orbes en esta run. ¿Será que alcanzó a subir esta al máximo? No creo, ¿cierto? Creo recordar esto. Aquí no fue por donde botó las estatuas, ¿no? Aquí fue donde salvé al oráculo. Aquí, bueno, ya sobreescribimos la partida de Agus, ya que fue puchas. Esperemos que la partida de Morador le sirva. ¿Hola? ¿Y tú qué? Entonces, has vuelto. Pero es demasiado tarde. Ares ha tomado Atenas. No queda esperanza. ¿Cómo de que no? Muere. Muere. Ahí tiene. Para que aprenda a respetar. No quema esperanza. No respeta más que muere. Por esto yo creo que alcanzamos a mejorar la espada, por lo menos un nivel bueno. Para que respete, para que confíe. Y se me quedó nada. Ya aprendió a respetar, ahí tiene. ¿Cómo es que no? No confían en el dios de... Bueno, en el dios no, no confían en el fantasma de Esparta, todavía no soy dios de la guerra. Pero ya mérito. Ya mérito, descabezamos esta porquería de la vez. Kratos había atravesado el desierto de las almas perdidas, vencido las mortales trampas de la caja de Pandora y escapado del mismísimo Hades. Pero aún le quedaba algo por hacer. Esta es la pechuga. ¡Zeus! ¿Ves ahora lo que puede hacer tu hijo? Concedes tus favores a Atenea, pero su ciudad yace ante mí, su vida en la ruina. ¡Y ahora! ¡Incluso la caja de Pandora está en mi poder! ¿Me obligarás a usarla contra el mismo Olimpo? Lo peor es que querían derrotar a Ares porque iba a acabar con todo el Olimpo. Le salió un poquito el tiro por la culata, ¿no? ¿Es esto lo mejor que puedes hacer, padre? ¿Enviar un mortal deshecho a derrotarme? ¡A mí! ¡Al dios de la guerra! La puntería, ¿no? Pinche cadena en la caja de Pandora de Papu. Tras miles de años,
Finalmente la caja de Pandora. Un poquito lento, mi amigo Ares. Se desató el poder de los dioses. Y viene el combatazo. Este combate es bastante pesado. Sigue siendo un mortal. Vamos a reventarlo. Igual de débil que el día en que me suplicaste para salvar tu vida. No soy el mismo hombre que conociste ese día. El monstruo que creaste ha vuelto para matar. Tú no sabes lo que es un verdadero monstruo, Kratos. Sí, tiene cierto parecido a mí, Ares, ¿no? En el perfil griego. Me falta solo el perro amarillo, ¿sabes? Qué igualito. Aquí era donde temía que le muraba ese perro al carajo. Por la sobrecarga gráfica, pero realmente va bastante fluido. Pero bastante, bastante. Sientes la ira que dirige tus espadas a
siento, ya no tengo los recursos que tenía antes. Antes tenía más recursos. Es que me gusta el combate. Estoy alargando por eso. No, solo quiero ver la cinemática, me gusta bastante pelear con Ares. Lo peor es que me recupero bien, por estar fregando. Ahora quiero. ¿Reconoces este lugar, espartano? No has debido pensar en nada más desde aquella noche. Esta es la parte heavy. Las pesadillas que habían atormentado a Kratos durante 10 años tomaron forma. Su pasado estaba ante él. ¡Kratos! ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde estamos? Por los dioses, ¿puede ser esto real? ¿Qué puedas hacer para detenerme? ¡Salvaré a mi familia! Para complicada. Vais, es raro. ¿Qué vas? Bueno, para que bien, justo eso. Muchísimas gracias por pasarte. Es un ratito grande. La idea es quedarte que ya se va a acabar. Ya no falta nada para que se acabe. Qué sueño con tanto. Oh. Bueno, puedes soñar con lo que quieras, por favor. Aquí no vamos a prohibir nada, ¿no? Me voy a
Tu cola. Más mejores las almas de Ares, pues, ¿no? De Ares, si no, hubiera estado horrible. Kratos había logrado lo imposible, había salvado a su familia. Ya casi, ya casi. Kratos, por favor, llévanos a casa. ¿Ves, dios de la guerra? Te los llevaste una vez, pero nunca los volverás a tener. No puedes salvarlos, Kratos. Los abandonaste para buscar el poder definitivo. Hay que pagar un precio por todo lo que se gana. No ese precio. No quiero que ellos mueran. Ningún precio es demasiado alto para lo que he ofrecido. Y me has rechazado a mí, a un dios. Ahora tendrás poder ni magia. Todo lo que te quedará es la muerte. No. No, otra vez. No. Deberías haberte unido a mí, Kratos. Deberías haber sido más fuerte. Por los dioses. La batalla no había terminado. Los dioses, al parecer, hicieron un último regalo a Kratos. Aún tengo aliados en el Olimpo, Ares. Ahora verás lo fuerte que soy. Aquí a fin. ¡No puedes derrotarme, Espartano! Patético. Yo demostraré que su manera podría mortal. Porque no se cubre. No se cubre. No se cubre también el trato. No sé por qué no se cubre. Me van a reventar por eso. Pues no, ese pobre hombre no quiere cubrirse. Hace la animación, pero no se cubre. A veces es que esos golpes no se pueden cubrir, lo que pasa. Ah, y ese me lo pega porque sí. No se cubre. Muchísimo.
Buenísimo. No me acordaba que fuera tan complicado. No me acordaba que fuera tan complicado. Es que como que cada golpe me estunea, me parece. No me acordaba que fuera tan complicado. Y es que estoy cubierto y además me pega. No entiendo qué pasa. Ahí tienes perro. Cubrirme, ¿qué pasa? Me toca esquivar cada vez que no haga eso. Es que siempre tiro a cubrirme, pero toca esquivarme. Que no se cubre ahora las garras de porquería. La batalla va a durar bastante. Y toda la gente corriendo en el puente no me da cuenta. Le pudiera meter más en este modo, lo rompería más, pero no sé cómo hacer para que siempre me salga de modo. Este tampoco lo puedo esquivar. No entiendo cómo hacer para cubrirme esto. ¿Hola? Adiós, Espartano. Creo que tengo que pegarle si le ahí. No lo haga eso. Así me lo pregunto fácil. No lo esquiva, no lo esquiva, ni si lo cubre ni lo esquiva. Ni lo cubre ni lo esquiva. Es una rata. Y ahí, por ejemplo, ¿por qué no me hace la mierda esta de...? Es una rata. Ahora es una rata. No me acordaba que fuera tan difícil. No me acordaba que fuera tan complicado.
Y ahí sí se cubre, no entiendo por qué así se cubre, a veces no. Me voy, no entiendo. Bueno, me acerco a la señora, a veces. No quiero morir. Por favor. No quiero morir. No, que me cuesta. Lo que me cuesta, qué chula. No acordaba que fuera tan complicado. Ahora sí. Si sigues así, amigo. Y la ganó. Se puso agresivo. Ahora se puso más heavy. Me pasaré más rápido. Pensé que la había apagado, pero no. Pones mi paciencia a prueba, espadatano. Tengo que ver. A ver si se la cubre, a ver si. Ahora sí, ahí fue, ahí fue, ahí fue. Ahí fue, ahí fue. Creo que la logramos. Ahora logramos. Qué duro, ¿sabes? Recuerda, no me acordaba que era tan difícil. Fui yo quien te salvó cuando más lo necesitabas. No lo he olvidado, Ares. Recuerdo cómo me salvaste aquella noche. Trataba de convertirte en un gran guerrero. Y lo conseguiste. No vamos a caer. Definitivamente cine. Kratos había logrado lo imposible. Un mortal había derrotado a un dios. Ares había dejado de existir. Como acaban todos los recién hechos. Pichua madre. Llevo 3 horas y 20. La ciudad había sido salvada y volvería a prosperar. No podía decirse lo mismo de Kratos, pues aunque buscaba reconstruir su alma con la ayuda de los dioses, la verdad le fue revelada. Atenea, líbrame de los recuerdos que aún me atormentan. Lo has hecho bien, Kratos. Aunque lloramos la muerte de nuestro hermano, los dioses están en deuda contigo. Te prometimos que perdonaríamos tus pecados, y así lo haremos. Pero nunca te prometimos que te libraríamos de tus pesadillas. No hay hombre ni dios que pudiera olvidar los actos terribles que has cometido. Al final, consciente de que las visiones de su pasado nunca le abandonarían, Kratos se dirigió hacia los acantilados sin reparar en el mar Egeo. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Ya no queda esperanza. Y Kratos se lanzó al vacío desde la montaña más alta. Acaba como comienza.
Tras 10 años de sufrimiento, 10 años de interminables pesadillas, chuchurú, que finalmente llegarían a su fin. Chuchurú. La muerte chuchurú era su única salida de la locura. Chuchurú. El destino de Kratos no era el que parecía. Los dioses tenían otros planes. Levantado en el aire como una pluma, Kratos veía cómo ascendía del mar y era colocado en tierra firme. No morirás hoy, Kratos. Los dioses no pueden permitir que alguien que les ha realizado tan gran servicio se quite la vida. Pinches porquerías de dioses. Las tácticas de Ares eran crueles. Su sendero de destrucción tenía que ser detenido. Pero ahora hay un trono vacío en el Olimpo. Y debe ocuparlo un nuevo dios de la guerra. Sube por estas escaleras, Kratos. Te llevarán a tu recompensa definitiva. Pinches porquerías de dioses. Has adquirido las espadas de Atena. Muy bien, ¿no? Durísimo. Estaba durísimo, durísimo el pinchares. El pinchares, ya. Estaba durísimo el pinchares. Me dio como a rata. Me dio como a rata. Me dio como a rata. Tus batallas están a punto de terminar, Kratos. Tu viaje ha terminado. Sube. Ahí sí. Ahí sí, la voy a hacer a mi alma. Con todo respeto, ¿no? No sé si escucha. No sé si escucha. Yo puse la canción, pero no sé si escucha. No sé. Un diorama así como Kratos sería brutal, así, tal cual. Así con las espadas, un diorama, uff. La espada de pinche Atenas toda ensangrentada que se puede partir. Pinche Atenas. ¿Lo metemos o ve? ¿Nos vamos? ¿O nos quedamos? Bueno, creo que no podemos hacer nada más, ¿no? Nada, ya. Aquí nos dejaron encerrados. ¿Aquí qué? No, no lo había visto. Necesitaba que me lo dijeran porque no lo había... Me voto. No me puedo matar. Qué triste. Sí, la pincha no se rompe. Alerta de spoiler. Aquí en esta zona, aquí precisamente aquí, hay dos tumbas. Dos tumbas ahí. Vamos a romper ese pichurri. Monte Olimpo.
Primo. Voy a disfrutar haciendo esto. La pinche no me rompe, sí. ¿No se rompe? ¿No se rompe? Estaba seguro de que sí se rompía. Hacer es nada más la que nunca usamos. Vamos por esa casco por ahora, creo que no lo alcanzamos a entrar. Tenemos casi todas las armas, más o menos la dorsal, pero no vamos a regular. Nunca había mirado de primero. Nos falta poquito, ¿no? Nos falta bastante poco, nos faltaron solo 7 y los para mejorar todo al máximo. ¿Esto no se rompía? Estaba casi seguro que se rompía. Estaba casi seguro que se rompía esto. ¿Será que es en el 2? Pues no se rompió. No se rompen, pero estaba seguro que se rompían. Puede ser en el 2. Puede ser en el 2, ¿no? No jodas, esto se rompía súper rápido, ¿no? No, es en el 2. Me parece que era en el 2 donde se rompían. Aquí no se rompen. Las hubieran roto hace rato. No me acuerdo que me morga tanto en romperlas. En este, pero no me acordaba, que se demorara tanto en romperse, normalmente se rompían súper rápido, que yo me acuerdo.
Se secó la alfombra desde acá. Pero, ahora sí. Me estaba contando. Ahora sí. No, no son tantos. Lo que pasa es que ahorita no le estaba pegando. Ahora sí les pega. Ahí sí les pega. Esto era para desbloquear un traje o algo así, no me acuerdo. No me acuerdo, el traje va, sí. Ahí está. Creo que la cagué y me senté, ¿no? By the gods, you've done it. Somehow you found your way here to me. I offer you my congratulations and my respect. Together, we shall conquer the perils that lay before us, and we shall always... Kratos, dude, they did it. They found our Easter egg. Who are you? It's me, David Jaffe. I directed the game. What game? Your game, God of War? Go away or I'll... Dude, don't you get it? These guys, they spent all that time breaking those statues. I mean, they must have taken, like, forever. And then they figured out the whole secret code thing. I do not know what you are talking about. We hid the secret pretty damn deep, huh, Kratos? If I kill you, I will get help. But wait. If you got the secret from the net or a magazine, then actually you kind of suck. I mean, work for it a bit, right, Kratos? Actually, can I call you Krait? No. Go away, or I'll kill you. Don't you hate when they get the codes off the net? It's so lazy. Hey, say, Krait, what are you so pale for? Serious. You know, up close, you actually look kind of pasty, if you don't mind me saying. It's kind of gross. Oh, my death! El famosísimo de Big Jeff que criticaron, no sé si no criticar a Zelda. A ver, amigo. He was worse than a As I was saying, you have found the secret. You have done well. Congratulations, mortal. We will meet again. Interesante. No me acordaba de esto, ¿no? Creo que yo solo rompí la de... Creo que solo rompí la de... La de Ares en su hora. Creo que fue en el... Solo la primera vez la rompí... Rompí solo la de Ares. Creo. El famosísimo de Big Jeff tirándole mierda a Zelda porque no tenía buenos gráficos, según ella. Pero bueno, ahora vamos a entrar como Kratos. Y a partir de ese momento, durante el resto de la guerra, cada vez que los hombres cabalgaran hacia la batalla, por una causa noble o malvada, lo harían bajo la atenta mirada del hombre que había derrotado a un dios. Serían conducidos por Kratos, el mortal que se había convertido en el nuevo dios de la guerra. Pues ya apagó. Ya apagó. Diciendo cierto, voy a probar modo dios. Pues eso fue todo. Kratos volverá. Vuelva. Creo que es en encargar, ¿no? Para verlo el traje chistoso, ¿o no? No.
No, esto no lo guarda encima. Debe ser la nueva partida, ¿no? ¿Tesoros? ¿Cómo se hizo? Traer de un lugar, rating de los eliminados, misiones de la antigüedad, monstruos de nacimiento, movidos, panteón de personajes, desafío de los dioses, película. Un secreto desvelado, este obviamente no, este tampoco, este tampoco, este tampoco. Mensaje secreto, sí. Ah, pero esto es simplemente lo mismo ahorita, ¿no? O sea, no es nada. Ni me acuerdo cómo se seleccionaba el modo vaca. Aquí simplemente arrancas un traje. El modo vaca creo que es en el 2, ¿no? El modo vaca es en el modo 2. En el juego 2. Pues señores y señores, se acabó esta vuelta. Se acabó esta señora calamidad. Memory cards. Teoría serían estas para Agustín. A ver, vamos a enviarle un mensaje a Agus. Y le enviamos su queridísima save para que pueda pasarse el juego. Qué triste que se le dañó el juego al final, ¿no? Lili saludo, Lili grosero. ¿Y por qué sale así? ¿Por qué sale con el nombre? Qué raro, ¿no? Porque alguien tiene los emotes y yo no. Esa es una buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Esa es una excelente pregunta. Precisamente eso estaba pensando. ¿Por qué? Se dañó el chat. Ya me aparecen emotes. A ver. A mí sí me parece. Ni idea. ¿Extraño? A ver, que esta vuelta me abra el WhatsApp porque si no, no voy a poder enviar el pinche mensaje. Bueno, señores. Se acabó esta vuelta, voy a arrancar el 2. Entonces creo que es peor de largo. Y creo que mi favorito es el 1. No me acuerdo. Muchísimas gracias como siempre por pasarse. Son ustedes unos amores. Fue un directo bastante largo, pero estuvo divertido. Sigue el Zelda. No, Zelda sigue después de que acabe Dark Souls. Pero toca jugarlo. Ya está ahí planillado. Ahorita sigue el God of War 2, después el God of War 3, después el otro, después el otro, después el otro. Voy a acabar el Dark Souls y decía arrancamos el Zelda. Falta el 3, ¿no? Sí. Falta el Dark Souls 2, Dark Souls 3. Y ya. Después del Dark Souls 3 decía arrancamos el Zelda. Pero ya nos falta solo el 3. El Dark Souls 2 ya lo terminamos. Aunque tenía ganas de jugar los DLCs del 2 que son chulos. Me parecen bastante interesantes. Ahí lo vamos viendo, con calma. Como vaya evolucionando la capsa. De momento, vaca. Sí, de momento vaca. El traje de vaca es muy bueno. Muchos. ¿Por qué vaca estaba baneado? No sé. A ver. ¿Dónde está Agus? Agus. Aquí está. Agus. Enviémosle las memory cards. Ah, no, subnormal. Las memory card no las tengo que enviar porque fue las que reescribí. Lo que tengo que enviarles son los estados. Los estates. Las memory card no, porque las memory card las cagué, la cagué sobre escribir la partida. Y lo que tengo que enviarles son los estados del emulator. Del emulator. Mucha pelota. A ver. Ah, pero pesa un montón. Ostras, pesa 130 megas. ¿Por qué pesa tanto los estados? Más bien lo que hago es le envío el emulador completo, ¿no?
A su puta madre, no me deja. Me imagino que porque está abierto, ¿no? A ver. Bueno, muchachos, los dejo ahora sí. Es largo cenar. Juiciosos, muchísimas gracias por pasarse. Nos estamos hablando moñona. Cualquier cosa, pues ahí estamos. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Nos vemos mañana. Juiciosos, chao, chao.